Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es el programa de drama humano hilarante. Y en este momento, continuando con la emocionante saga de Seba está atrapado en la tierra de los hobbits. Sí, porque yo les voy a contar, Seba, ustedes saben que se fue de vacaciones, él se fue a la tierra de los hobbits, pero se equivocó de lugar. Vio que había un lugar, o sea, que él quería ir a Nueva Zelanda, la tierra de los hobbits, pero él vio que había un lugar que estaba un poco descontado y no era la tierra de los hobbits, era la tierra de Troll 2, y terminó la tierra de Troll 2, y está huyendo, tratando de que no lo conviertan en lechuga, y no le está pasando bien, además porque son bichos mucho más truchos que los hobbits, ¿no? No son tan simpáticos, así que bueno, esperemos que Seba regrese de la tierra de los trolls. Mientras tanto, mientras Seba no regresa, seguimos con esta saga de invitados espectaculares por todo lo alto, donde hablamos, donde dejamos la seriedad. O sea, no la seriedad, pero dejamos esos temas importantes con I mayúscula y nos vamos a hablar de las cosas que nos gustan, que son cosas sordas, básicamente. Así que le doy con mucho agrado la bienvenida a nuestro amigo Derek. Derek, ¿cómo estás? Todo bien, Diego, muchas gracias. Lo último que escuché decía es que había ido al Triángulo de las Bermudas. Sí, eso fue... Sí, logró escapar del Triángulo de las Bermudas con la ayuda de David Copperfield. Yo no sé si tú recordás que hay un especial de David Copperfield donde explica cómo escapar del Triángulo de las Bermudas, que es una cosa muy peligrosa, Él logró salir de ahí, llegó, pero no llegó a donde él quería, que era la tierra de los hobbits. Él ahora está en la tierra de los trolls, que te convierten en lechuga, sobreactúan y están hechos de goma. ¿Podría ir a visitar a nuestro actor y personalidad diplomático, ya se le podría decir directamente, preferido de tu podcast y un podcast mío, el señor Steven Seagal? Podría, perfecto. Pues es que pensé que, no sé por qué pensé que dijiste diplomático, pensé que ibas a nombrar a Miguel del... ¿Pasa que es? No, es un diplomático. Podemos decir que es un diplomático. ¿Qué personaje es Steven Seagal? Pero bueno, hoy no es lo que nos convoca. Lo que quiero decir es Derek. Sí. Estamos con nuestro amigo Derek. Derek es de un podcast muy querido mío que se cae de maduro, ya no sale más. Pero bueno, no pierdo la esperanza de que algún día haya algún regreso tipo Soda Stereo. Y de Huérfanos de 5. Y además es el cineasta, es un cineasta multipremiado, parte de Hermanos Davidson Films, que pueden ver una película de ellos que se llama La Sangre del Gallo, está en Netflix, la pueden ver todos. Y se tiene hace tiempo, ¿no, Derek? Sí, un año. Un año exactamente. Netflix. Un año exactamente. Así que bueno, Derek, no sé, como no tenemos rumbo a la cancha en estos programas, te dejo un ratito para que puedas contar lo que tú quieras de tus cosas, para que la gente se maraville con tu persona. Está siendo demasiado gentil, Diego. Bueno. Para mí es un honor estar en este programa. Uh-huh. Como te decía hace un ratito, es el primer podcast de alguien con quien no hago podcast regularmente, al que soy invitado. Uh-huh. Porque estuve de invitado en Desoficialista y en Crónicas de Gallifrey. Uh-huh. Pero la verdad que es la primera vez que estoy. Está muy bueno. Hace mucho que no grabo por internet, lo cual también me hace meter a recuerdos. Espero que pronto podamos hacer ese encuentro que nos quedó colgado nuevamente. Es un honor por estar acá hablando de las cosas que me gustan. Bueno, me alegro mucho de que lo disfrutes. Te tengo que decir que mi casa es tu casa. Así que... Sí, pasa que estaría ahora con el 1-1 con Uruguay, no estaría conviniendo viajar a Uruguay. Yo estábamos 1-1. Sí. 1-0.66 y sí. Me fue caro igual.
Vos sabés que yo ahora estoy trabajando con mucha gente de Argentina de este año, sí. Y es un tema constante. Que estamos hablando de cómo está el 1-1 con Uruguay, el no 1-1 con Uruguay es un tema constante. El peso uruguayo nunca había estado más, tan fuerte como. Nunca había estado tan fuerte. Me acuerdo que cuando era chico estaba 10-1. Sí, sí, es así. El peso uruguayo nunca había estado más fuerte que el argentino en toda su historia, nunca. Es la primera. Increíble. Sí, es increíble. No hay otra palabra. Es esa la palabra que vas a decir. Pero bueno, en lo virtual, entonces, en lo virtual. Sí. Cuando quieras, sos más que bienvenido en la torre. Más que bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Lo hacemos para grabar con amigos, para pasarla bien, para divertirnos un rato. Es para lo que hacemos. Entonces bueno. Además, sigo cumpliendo desafíos Tortuliver. Sí, claro, estoy cumpliendo achievement Tortuliver. Como por ejemplo, ser no solo ser invitado a un programa, sino que además es ser el anfitrión, el dueño de un programa. Yo acá tengo que decir una cosa. Yo acá tengo el guión de Derek adelante mío, pero él es el dueño del programa, entonces en cualquier momento puede cambiar de tema de repente y no sé, empezar a hablar de cosas complicadas, me puede empezar a hablar, no sé, a favor de Donald Trump, no sé, cosas incendiarias. Bueno, uno de los protagonistas de esta historia es uno de los mejores amigos de Donald Trump. Y bueno, sí, no, sí. Donald Trump sigue a muy pocas personas en Twitter. Uno de los protagonistas de esta historia es una de ellas. Bueno, y creo que este es un gran segue para que introduzcas el tema que nos trae, nos presentes el tema que nos trae y fascines a la gente con esta historia. Yo tengo que decir, antes de que empieces, esto es horrible lo que acabo de hacer, porque te estaba dando pie y después te lo saqué, es espantoso. Lo que quiero decir es, esta historia yo la conozco, la conocía de antes de que me la trajeras a colación. Sí, es la más conocida. Es una gran historia. Es una gran historia, y me parece que tiene muchas cosas, que además tiene muchos puntos de contacto con muchas cosas que estamos viendo que pasan hoy en las redes, en el discurso político, la forma de ver las noticias. Eso lo vamos a ver. Ahí está, pero no quiero spoilear, solo quiero decir eso para que la gente, porque la gente se pregunta, ve la carátula, le dice, ¿y esto? Y yo digo, vean un segundo y después hablamos. Bueno, Derek, ahora sí, vamos. Me voy a tomar una pequeña licencia para empezar. Quiero que te imagines esto. Vince McMahon, quien decíamos uno de los grandes amigos de Donald Trump, camina por los pasillos del Molson Center. Está aturdido, renguea un poco y le duele la cara. Él acaba de tomar una decisión y hacerse cargo de las consecuencias, como debe ser. Él es la cabeza de una empresa y tiene que hacer lo mejor para el negocio. Bret de Hitman Hart lo acaba de noquear de una sola piña. Los eventos de la noche en que ocurrió esto no son simples y las repercusiones hacen que sea el evento más comentado de la historia, esto que hablábamos recién. Un hecho que se discute hasta hoy, si estuvo guionado o no, incluso por los testigos más cercanos, y algunos de los participantes también todavía no saben si estuvo guionado o no. Diego, bienvenido a Survivor Series 1997, bienvenido al Montreal Screwjob. ¡Oh, excelente! Quise hacer el primer bienvenido de la temporada, pero me ganó el otro día Seba. ¡Ay, el otro día te ganó Seba! Sí, casi, pero... Casi llegó. Sí, una temporada que se hizo desear el bienvenido. Sí, pero bueno, Derek, a ver, me tenés en el borde del asiento. A ver, ahora vas a contar cómo llegamos hasta acá, pero sí. Dos cosas que a mí yo ya de esta narración introductoria haces, que a mí me resultan destacadas. La primera, Bret de Hitman Hart en este momento es el luchador más famoso, más importante de la lucha libre. Es la figura del momento, es el que era Hulk Hogan cuando yo era bien chico. Es el que hoy puede ser no sé quién, no sé, Roman Reigns, no sé quién puede ser hoy. Eso me lo sabrás decir vos. No, yo no estoy sí, tan... Sí, está medio... No, es un... Pasa que hace 3 años te hubiese dicho John Cena. Me ha dicho John Cena. Es el que era La Roca hace 20 años, más o menos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Hace 20 años? ¿Hace 10 años? Es esa figura. Y Vince McMahon es el dueño de la lucha libre. Es el Don King de la lucha libre. Sí, en términos muy, muy, muy rudimentarios, pero yo digo rudimentario como para que la gente entienda. Es vendría a ser el, para los argentinos, el Julio Grandona. El Julio Grandona, me encanta. De la lucha libre.
Me encantó. Bueno, muy bien, vamos. Bueno, entonces tenemos que uno de sus luchadores, el campeón, le pegó una piña, le rompió la cara en medio de un evento en vivo. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe cómo? Bueno, estoy definitivamente intrigado. Un evento que hasta el día de hoy no queda muy claro cómo fue que ocurrió. Bueno, sí, vamos. También, ¿sí? Bueno, a ustedes les gusta mucho hablar en español. Lamentablemente esto, como fue algo que pasó en Estados Unidos, voy a decir muchas cosas en inglés. Otra manera de llamar al Montreal Crucho es la traición de Montreal. Bien, 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 para que quede más claro. Yo sé que cuando estaba pensando en traducirlo en mi fuero interno era la cagación de Montreal. La cagación. Claro. No, es la traición. Está bien, está bien, está bien. No, bueno, en cualquier caso, si nos vamos mucho con los anglicismos, no hay problema. Sí, hacemos una pausa y decimos, hacemos una pausa y decimos, Mark, ¿qué es un Mark? Y bueno, explicamos. Claro. No hay ningún problema. Bueno, primero que nada hay que sacar un tema del medio, que es que la lucha libre es falsa. ¿Cómo que falsa? Vos me decís que... Lamento decirte que no es verdad que... Vienen unos rednecks y secuestran gente que después vuelve la semana que viene, que no es verdad que la gente se casa arriba del ring. ¿No es verdad todo eso? Yo me preguntaba por qué era tan así ese deporte y el fútbol no pasaba, por ejemplo. Yo pensé que era verdad, pero bueno. Bueno, no sé si en el fútbol no pasa que falsean cosas. Eso te iba a decir, el jugador de fútbol con el tema de las faltas es muy... Hay mucho que está muy entrenado. Yo me acuerdo, en este último mundial no, pero en el anterior, Robben se tiró a la pileta en todos los partidos. Lo que pasa es que Robben es un mundo. El nombre de él ya te lo dice, Robben. Sí. Roba, es un ladrón. Robben, ya te lo dice el nombre de él. No. Sí, pero te sigo, la verdad que no fue un buen ejemplo del fútbol, porque es cierto, el jugador de fútbol cuando lo tocan tiene que tener esa práctica para volar por el aire y caer al piso y quedar dolorido, claro. Y eso es muy de resto, pero no quiero adelantarme, ya lo vas a explicar, no quiero adelantarme, así que continúo. Bueno, la cosa es que no es tan falsa como, no se pega nunca, no sé qué, porque obviamente los luchadores no se hacen daño como si se pega, por ejemplo, la gente de la UFC o boxeadores, pero hacen algunos movimientos o saltos o agarres que sí pueden terminar mal. Hace no tanto pasó que en medio de Raw, que es uno de los programas de la WWE, una mina noqueó de una patada a otra. ¿De verdad? Sí, de verdad. Lo que se podría decir que es la lucha libre, para que entiendan un poco mejor... Los que vieron Glow lo van a poder entender un poquito mejor, pero es la lucha libre es un programa de chimentos con acrobacias. Un programa del corazón, creo que lo dicen en España. Sí, en España es un programa del corazón. Nosotros acá tenemos la referencia muy cercana de Jorge Rial, de repente. Sí, Jorge Rial. Había un programa que era, no me acuerdo, creo que era Zap, que era uno que conducía Polino, que es del programa de donde salió Guido Zuller. Ah, mirá, tenía un origen Guido Zuller. Claro, es como que... Bueno, sí, dale. El tema era que, por ejemplo, yo me acuerdo patente una que era Jacobo Winograd corriendo a un enano que le pegaba sifonazos. Claro, eso es el programa de chimentos. Es la esencia del programa de chimentos. Por lo menos acá, porque capaz que en España son un poco diferentes, pero yo no creo que sean tan diferentes. No, sería también un Jerry Springer. Claro, un Jerry Springer, ahí está. Pero esos programas, ¿cómo funcionan? Agarran como una historia y tejen toda una narrativa alrededor de esa historia, la hacen durar varios días hasta que se muere, pasó la atención, sí, que tiene, y engancha tiene con otra historia. De realidad. Claro. Tiene un cierto rasgo de realidad, pero está exagerada. Está exagerada. Dice que los mejores gimmicks o personajes son esos que son la personalidad del luchador al 1000%. Claro, el tema ese de la mentira dentro, de que la mejor mentira es la que tiene una buena dosis de verdad dentro, ¿no? Claro. Esa es la que es más fácil de que pase. Yo me he quedado pensando en lo que nombraste a Guido Zuller. Me acuerdo, por ejemplo, todo el episodio de Tomasito. Claro. Tomasito, qué mentira. Era todo no era el hijo de Guido Zuller, pero le inventaron toda una saga alrededor de Tomasito e hicieron que Tomasito vivía con Guido Zuller, Guido Zuller le llevaba la chichona, ¿te acordás? Todo sí, eso. Sí, lo ¿no? recuerdo perfectamente. Exactamente. Entonces, el programa de Chimento fue. Yo admiro a Guido Zuller, realmente. Lo admiro. Después de leer la carta. Muy genio. Después de que el tipo escribió la carta esa donde él contó que se retiraba de su trabajo como azafato. Por problemas de la vista, a mí me pareció muy crack.
A mí me pareció, esa carta me pareció muy crack. Pero bueno, entonces tú me estás diciendo que la lucha entonces funciona de esa forma. Funciona, claro. Toma elementos de la realidad y crea como narrativas alrededor de eso y las hace llevar un tiempo hasta que engancha la narrativa siguiente y así aseguran que no termine nunca. Claro, eso es lo bueno que tiene. Es uh-huh. que vemos que las historias desarrollándose desde prácticamente desde que empezó la lucha. Uh-huh. Hay luchadores que siguen siendo famosos incluso años después de su muerte, como es André the Giant. André the Giant. El gigante André, que estuvo en varias películas. Hace poco salió un documental muy bueno. Estuvo en la Final Fight. Y en la Street Fighter. La Final Fight. No, Andore es André. No, pero estuvo también, es uno de los personajes de Princess Bride. Ajá. No me acuerdo cómo se llama en español esa película. Es la novia prometida, creo que no importa. No, estoy muy seguro. Sí, dale. Pero, bueno, la cosa es que se sigue hablando de André y sigue siendo medio una leyenda hasta el día de hoy. Uh-huh. Sí, inclusive, no sé, Hulk Hogan. Que Hulk Hogan uno podría pensar, ya está, Hulk Hogan ya fue. ¿Entendés? Y sin embargo, el año pasado parió una noticia. Porque salió a pelearse, no me acuerdo si con los de Walker, no sé con quién fue que se fue a pelear. Sí, bueno, y este viernes también, que fue el Crown Jewel, también fue noticia de vuelta. Uh-huh. Porque apareció por primera vez en 3 años después de que lo echaran por comentarios racistas. Uh-huh. Pues es todo un tema Hulk Hogan. Y sigue siendo el luchador que a cualquier persona que le nombres... Lo conoce. Lo conoce. Porque lo vio en Rocky 3, aunque sea solo por eso. También. Fue toda una movida mediática fuerte que hizo Hulk Hogan con estar en Rocky 3. Uh-huh. Después si querés te cuento un poquito. Bueno, dale. A ver, la lucha nació como una atracción de feria, ¿sí? A principios del siglo XX, y los organizadores de los eventos o promociones se dieron cuenta que era mucho más atractivo y además conveniente para proteger un poco a los luchadores, si podían controlar el resultado de las peleas. Uh-huh. O sea, al principio, ponele, era un chabón luchando con un oso en una feria, ¿viste? Sí. Esas cosas. ¿Cuánto te duraba? ¿Cuánto te duraba un chabón peleando con un oso? Dos peleas, máximo. No más que eso. Estás sin show. Después, cuando empezaron a hacer ya eventos directamente en el Madison Square Garden, se dieron cuenta que por ahí ganaba uno, que era un gigante, pero no sabía decir 3 palabras. Y perdía el chabón que tenía un personaje carismático, que lo bancaba todo el mundo. Y así empezó. Ese es Vicky Vikinga. En Glow es Vicky Vikinga. Claro. Es un personaje que es una mina que está. Sí, que es una que gana olímpica, uno. Pero no sabe hablar. Entonces es una matada. Así, uno de los primeros. De los primeros luchadores que desarrolló un personaje fue uno que se llamaba Gorgeous George. Uh-huh. Que era un tipo que era para la época medio afeminado porque se peinaba antes de las peleas, se ponía una bata con colores y con espejitos y demás. Nada, fue como el primer gran villano de la lucha libre. Uh-huh. A ver, que no se lastimen seriamente, o sea, era algo muy importante. Y que también los más carismáticos sean los campeones también era importante. ¿Por uh-huh. qué? Porque hacía que sea todo más rentable. Uh-huh. Claro. Se habló mucho últimamente de la última pelea de UFC que hubo, donde el ruso con el nombre largo peleó contra McGregor y después se cagaron todos a piñas. Y muchos dicen que esa es. O sea, que la UFC está haciendo lucha libre. Que de a poco están sí, yendo sí. Es que de a poco va a terminar pasando porque bueno, o sea, es todo un desarrollo mucho más largo, ¿no? Pero los tipos se van a dar cuenta que si tienen peleas interesantes los van a llamar para los pay-per-view y entonces van a hacer arreglos. Es algo que va a terminar pasando. Es un tema largo, ¿no? Porque claro, vos en una liga de deporte como el fútbol, no sé, vos podés hacer jugar un cuadro, no sé, 15 veces en un año sin mucho problema. Pero vos un luchador no lo podés hacer pelear 15 veces en un año de verdad. No, claro. Porque lo matás, o sea, no podés. Claro, entonces eso es una gran ventaja, el hecho de que puedan, o sea, que no se les lastimen, que puedan elegir quién pelea con quién, uh-huh. porque además también pueden contar una historia. Claro. Eso es lo más interesante.
O sea, en el boxeo y en la UFC pasa porque los chabones durante el pesaje se chicanean, y yo no creo que se odien tanto los boxeadores, porque si no, no sé, me parece que no funcionaría. Es parte del show. Sí. La cosa es que, bueno, con esto se empezó a denominar de una forma llamada kayfabe. Esta noción de que la lucha libre no es real. Uh-huh. O sea, la ficción dentro de la lucha libre se llama kayfabe. Uh-huh. Y esto hizo que, ponele, los luchadores buenos, que en uh-huh. inglés se llaman babyface o face, uh-huh. En México le dicen técnicos, sí. No podían andar con la calle con los heels, que son los malos, que en México le dicen los rudos. Los rudos. Ahí. O sea, los técnicos y los rudos no podían estar tomándose una birra juntos. Claro, claro. Porque los iba a ver alguien y se iba a volver loco. Claro. Entonces, una cosa que me resulta... A ver, el término, ¿sabemos? ¿Tenés idea de dónde sale el término? No exactamente. No sé si tiene una etimología. Yo traté de buscarlo y no lo encontré. Traté de buscar el origen del término. Sí, no hay una etimología. Fue algo que con el tiempo fue ocurriendo. Uh-huh. Puede que haya sido una... como una contracción de dos palabras. En la lucha libre, como los términos específicos de la lucha libre también vienen mucho de modismos regionales, claro. de partes de Estados Unidos. Claro. Entonces, no sé, puede venir de cualquier lado. Entonces, el kayfabe es, según lo que vos me estás explicando, entiendo que es esa, o sea, es la ilusión de que la ficción que estamos viendo, exacto, en la tele es real. Sí. Y es algo de lo cual no hablamos. O sea, En ese momento no se hablaba. No se hablaba. Ahí está. No hablaba, en ese momento no se hablaba de que en realidad todo era arreglado. O sea, parte de la gracia, parte de ese pacto implícito con el público y de todos los que participan ahí, es hacer de cuenta de que todo lo que está pasando es verdad por provecho propio. Es una especie de contrato social, digamos, en términos, claro, para disfrutar de esto, es hacer de cuenta que es de verdad. Suspensión del descreimiento. Suspensión del descreimiento, perfecto. Eso es el kayfabe, perfecto. Me encantó el concepto. O sea, el que va a haber lucha no es que lo están cagando. En realidad hay algunos que sí, pero no importa. No, a ver, no creo que haya gente mayor de 10 años que piense que la lucha libre es verdad. Claro, uno lo ve a pesar de eso. Uno lo ve porque le gusta. Como un partido de los Harlem Globetrotters, que yo no sé si los vi, claro, los Harlem Globetrotters, pero los partidos de Harlem... Nadie va a ver los Harlem Globetrotters, pero siento que juegan en serio. Para ver si pierden. Para ver si pierden. ¿Qué pasó? De hecho pasó una vez perdido. Claro. Pero uno no va a verlo por eso. O sea, uno lo va a ver por otra cosa. Muy bien, gracias por la explicación. Continuemos. La cosa es que, a medida que iba avanzando el siglo XX, fue incrementando la popularidad en Estados Unidos, uh-huh, porque eran eventos generalmente que traían mucho a las minorías, que atraían mucho a la clase trabajadora, porque eran eventos muy baratos, que ocurrían una vez por mes, y era como ir a la cancha prácticamente. Bien. O sea, casi todos los luchadores eran... inmigrantes italianos o inmigrantes. De hecho, uno de los grandes campeones en los inicios de la WWWF, que uh-huh, era la original de antes de la WWE, era un argentino. Después vino Bruno San Martino, que era italiano, todas cosas así. Uh-huh. ¿Qué pasó? En esa época, como no había televisión por cable, las empresas, que les vamos a decir promociones a partir, uh-huh, de ahora, a las empresas, estaban divididas principalmente hasta donde daba el alcance de las antenas de cada canal donde transmitieran las luchas. Claro, entiendo. O sea, por regiones, digamos. Claro, se dividió en regiones y cada promoción se volvió medio un feudo, ¿sí? Uh-huh. Que tenían a sus propias estrellas, tenían sus propias rivalidades... Uh-huh. Hacían las peleas en sus propios estadios y tenían además también sus propios programas de televisión. A ver, me parece muy fácil de entender si lo vemos de la siguiente forma. O sea, el campeón del mundo, entre comillas, ¿no? El campeón del mundo de México, o sea, el santo en México, nunca lo vi luchar con Hulk Hogan. Pues sí, pero claro, ¿cómo? Si esto es una liga, o sea, no sé, yo el Barça puede terminar jugando con River. Entonces, River sale campeón, claro, de Libertadores y el Barça sale campeón de la Champions, puede terminar jugando.
pero en cambio, ¿por qué nunca pelean el Santo y nunca pelean el Santo y Hulk Hogan? Bueno, por esto mismo, porque son, es como porque, que trabajan además, por separado, digamos. Claro, y en cada región había un distinto estilo de lucha, uh-huh. Viste, al que ya la gente estaba acostumbrada. Uh-huh. Y a ver, era normal que algunos luchadores viajaran en región, viste, siempre aprovechando que el crossover, cross promotion, fantástico. No, sí, o era, o qué sé yo, aprovechaban para ir a traer gente para cierta promoción y demás, porque estaba la, como lo que se, vendría a ser la asociación de la lucha uh-huh. libre, que era la NWA, la National Wrestling Association, uh-huh. Que bueno, era como que nucleaba a todos y cada tanto iba alguno, pero iba hasta que se quedaba, o sea, hasta que ya no a nadie le interesaba más y se volvía o se iba a otra región y demás. Uh-huh. La cosa es que había luchadores que por ahí eran el más famoso en su región, pero iban al lado y no les gustaba a nadie porque luchaba otro estilo. Uh-huh. Era algo muy, muy normal. Se entiende perfectamente. Digo, ¿qué pasó? Sí, dale. Todo esto cambió en los 80 cuando la WWF, que estaba liderada por Vince McMahon, uh-huh. empezó a absorber a otras empresas. Perfecto. O sea, Vince McMahon le compró la promoción a su padre y le sacó una W. Era muy largo, sí, está bien. Esto claro. De triple W, esto de WWE no va a andar nunca. Nunca va a funcionar algo que empiece con WWE. Así que le voy a sacar una. Nada. En internet demoramos más. Va a funcionar. Claro, en internet demoramos un poco más de darnos cuenta que esas tres W podían irse, ¿viste? Pero bueno, Vince McMahon, un tipo adelantado a su tiempo. Es que sí, literalmente fue un adelantado a su tiempo porque empezó a ponerle fichas a la llegada al cable. Claro. Entonces, hizo una gran jugada rompiéndole, él es Vince Jr., le rompió una promesa a Vince Senior y empezó a hacer lo que se le cantaba con la promoción. Uh-huh. Y él tenía un esquema de negocios que uh-huh. era comprar la competencia, llevarse a los luchadores y después ver qué hacía. Se entiende. Medio parecido a lo de Bill Gates. Los Simpsons. Bill Gates no se hizo rico firmando cheques. No se hizo rico firmando cheques. Y caía con los dos golpeadores, esos con los bats de béisbol a romper el escritorio. Digo, claro. Claro, se entiende. El tipo esté viendo que el cable iba a ser una cosa de alcance. Globalización 0.5. O sea, el tipo, entendiendo que el cable iba a llegar a todos lados, iba a ser televisión realmente de alcance nacional y que no iba a haber regional, le dijo, yo voy a armar una liga que sea de nivel nacional comprando lo mejor de cada liga pequeña, ¿no? Ese es un poco... Claro, está muy bien. Exacto. Entonces, bueno, empezó en el noroeste de Estados Unidos y empezó a comprar distintas promociones de Estados Unidos y de Canadá. ¿A dónde nos lleva esta historia? Que en 1984... una de las promociones que compró McMahon fue una que se llama Stampede Wrestling, que era canadiense y fue fundada por Stu Hart en 1950. Uh-huh. Parece que me estoy yendo de tema, pero es muy importante que les cuente quién es Stu Hart. Porque tienen que entender el carácter y la disciplina que tenía, porque fue el entrenador de Bret Hart. Y siempre, es como el entrenador pone su temple. Sí, su impronta. Uh-huh. Bueno, Stu nació en 1915 uh-huh. y pasó su infancia viviendo en una carpa en el campo, viviendo de la tierra en la suma pobreza. Cuando tenía 13 años, o sea, en el 28, metieron preso a su padre por moroso uh-huh. Y el ejército de salvación lo mandó a él con su madre y sus dos hermanas a la ciudad de Edmonton. Mirá qué casualidad, mi prima está en Edmonton. Estaba en Edmonton, se fue, pero estuvo en Edmonton hace poquito. Es la loma del traste, Edmonton. Sí. Porque aparte la loma del traste. Dale. Para que sepan qué tan pobre fue, él la pasó bien en la Gran Depresión. ¡Ah, bueno! ¡Buenísimo! Bien, bien, bien. No prometo. Era tan pobre que en la Gran Depresión la pasó mejor. Porque no se vino tan abajo. O sea, para él era medio claro. Claro, sí. Él ahí empezó a descubrir el mundo de los deportes uh-huh.
Y así empezó, bueno, en la lucha grecorromana, uh-huh. El fútbol americano y el softball. Él lo que hizo fue especializarse en distintos agarres y tomas, y era tan genio que a los 15 años ya era campeón de peso mediano, municipal y provincial. Uh-huh. Y a los 22 ya era campeón nacional de uh-huh. lucha grecorromana. Lucha grecorromana es como, o sea, es el, como el wrestling, pero en serio. Claro. Sí, es como el wrestling, pero es el deporte olímpico. Claro, el deporte olímpico, ahí está. Además de que a los 22 ya era campeón nacional de lucha grecorromana, era jugador profesional de fútbol americano en los Edmonton Eskimos. Uh-huh. Y era entrenador de un equipo de softball femenino, y a su propio equipo de softball, que se llama Hearts All Stars, del cual era, obviamente, era capitán. Y después le había calificado para los Juegos Olímpicos de Helsinki uh-huh. en el 40, pero esos los cancelaron por la Segunda Guerra Mundial. Sí, lógico. Bastante sí, sí. lógico. Los cambiaron por otro tipo de juegos, digamos. Claro. O sea, bueno, estos juegos ya los tenemos un poco más violentos. Son un poquito más peligrosos y tienen. Más violentos, ponele. Tienen un poquitito, apenitas un poquitito más de drogas. Sí, ahí está. Y apenitas un poquito más de drogas. Panzer chocolate para todos. Claro, para todos. ¿Qué pasó? En la Navidad de ese año, Hart tiene un accidente en bicicleta y se rompe la espalda. Uh-huh. Se quema todo el cuerpo. Ah, bueno, ¿y eso cómo le pasó? Con la fricción de la caída. Ah, se quema el cuerpo en la caída. Dijiste se quema el cuerpo, imaginé, no sé, se cayó una batea de nafta y se prendió fuego. No, casualidad desgraciada. Salió con, no sé, se quebró una espalda, la muñeca y se quemó bastante el cuerpo. Uh-huh. La cosa es que por esto lo empezó a visitar un amigo de él en el 41, ajá. que se estaba enlistando en la Marina. Ajá. Entonces lo manijea, y cuando sale del hospital en el 42, uh-huh. tuvo un año en el hospital el tipo, uh-huh. Sale y se enlista en la Marina él. Uh-huh. La cosa es que, como por los problemas de salud que había tenido, no lo dejan ir a combate, uh-huh. pero lo nombran director de atletismo. Bueno, bien, es una forma de contribuir y es un buen puesto. Claro. O sea, esto para lo que lo empezaron a usar fue para organizar eventos deportivos entre los marines y para además entretener a las tropas, ¿viste? Con eventos deportivos, no sé qué. De hecho, ahí fue cuando empezó a luchar por entretenimiento. Él. Claro. La cosa es que cada tanto tiempo pedía la baja y no se la daban. En el 46 le dieron la baja. Uh-huh. Porque como no lo mandaban a luchar, él ya tenía los huevos llenos y se quería ir. Uh-huh. Por eso, después de que sale de la Marina, se va a Nueva York uh-huh. a trabajar como luchador. Fue justamente para trabajar con Vince Senior. Uh-huh. Para la WWF, donde el chabón se fue bastante, era bastante popular, porque era joven, era alto, morocho, musculoso, o sea, atraía a la gente, pero nunca, o sea, los demás luchadores no lo dejaban triunfar. O sea, lo discriminaban por canadiense, ¿cuál es el problema? Claro. No, fue como, era medio la mafia de que eran los mismos viejos de siempre, entonces... Ah, la típica, el nuevo no lo dejaban entrar, sí, ya entendí. Se tenía que hacer derecho de piso. Sí, típico. Sin embargo, ahí en las playas neoyorquinas, las playas del noreste estadounidense, uh-huh. conoce a su futura mujer, Helen Smith, bueno, con quien se comprometió al poco tiempo. Y él sigue luchando un tiempo y ella le pregunta, che, ¿cuánto más vas a estar luchando? Él le dice, tranqui, voy a estar un año y medio, dos como mucho. Esto ya poco me tiempo, imagino como... Al poco tiempo se fueron al noroeste de Estados Unidos ¿sí? Y fundaron una promoción en el 50 que al poco tiempo se mudaría a Calgary, que es como el sudoeste de Canadá.
Ajá. Y le cambiaría el nombre a Stampede. Muy bien. O sea, ya sabemos que la compró en el 84 Vince y esto es en el 50. Así que un añito y medio, dos, nada. Exacto. Yo te dije, imagino que termine así esto. La típica, o sea, no, te prometo, mi amor. 35 años después. Te prometo, mi amor, que esto de que ahora me compro un PlayStation es por ahora, pero yo te prometo que voy a dejar los videojuegos, pues te voy a dar corte. Ah, sí, justo. Claro. Ya sabemos cómo es. Te cuento, bueno. aprovecho esta interrupción infame que te hice, sí, para contarte que estoy buscando acá fotos de Stu Hart, cosa que me gusta, sí, hacer cuando hablamos de los temas, se me quedó pensando, y encontré una foto de un libro para colorear de Stu Hart, donde le está metiendo la mano adentro de la boca a un leopardo. Y te, sí, juro que no lo estoy inventando. Lo estoy viendo, no, acá, es una cosa increíble. Tiene la mano, bueno, adentro de la boca de un leopardo. Es increíble. Stu fue muy famoso porque tuvo el programa más largo de la historia de Canadá, ajá, que era el de Stampede. Ajá. Y cada tanto luchaba con tigres o con osos para beneficencia. De hecho, en el último año, antes de que los compre la WWE, F en ese momento, resulta que hicieron una revuelta, o sea, generaron una revuelta tan grande que el presentador del programa, que llevaba 30 años haciendo el programa, decidió irse porque no quería seguir viendo, o sea, no quería fomentar eso. Ajá. O sea, la popularidad que tenía. ¡Qué increíble! Y la cosa, claramente, sí, no podía dar mucho kayfabe con esas peleas con tigres y leones, ¿no? O sea, eso es... No, pero en esa época, o sea, se seguía existiendo una noción de kayfabe, medio como es con Papá Noel con los niños, me, claro, parece. Claro. Es como, entre los niños, sí, hay algunos que saben, jugamos al niño, como que es de mentira, pero... como que es de verdad, pero algunos ya saben que es mentira. Pero sin embargo mantienen el secreto para los demás, no es que lo publican en todos lados. Está bien. Stu y Helen tuvieron 12 hijos. 8 varones y 4 mujeres. Los hombres todos serían luchadores y las mujeres todas se casarían con luchadores. Familia de luchadores. Sí, de hecho se los llama la dinastía Hart. Justificadísimamente. La cosa es que Hart creó este negocio. Como te dije, el programa de televisión estuvo por más de 30 años. Uh-huh. Se transmitía en alrededor de 50 países. Uh-huh. Y Hart tenía una escuela que se llama The Hart Dungeon, que sigue existiendo. O sea, el calabozo de Hart. Uh-huh. En donde lo que principalmente se enseñaba fue agarres, y que fue el semillero de algunos de los luchadores más grandes de la historia de Canadá. Uh-huh. Bueno, como dije, en el 84 Vince compró la promoción. Uh-huh. Y dos de los luchadores que tomaron como parte del trato fue a Bret Hart, el hijo, uh-huh, de Stu, uh-huh, y al yerno de Stu, Jim Neidhart. Ok. Encima hasta tiene un apellido parecido. Claro, Hart al final. Finales de los 80 fue la época de oro de la WWF, porque tenían estrellas como André Giant, que, uh-huh, lo nombramos hace un ratito, como, uh-huh, Hulk Hogan, uh-huh, y como Roddy Piper, que lo deben conocer como el protagonista de la película Day Live. Claro, protagonista de Day Live. Sí. Vengo a patear traseros y a comer chicle, y me quedé sin chicle. Exacto. Yo lo que, a ver, la evidencia de que esta tiene que ser la época dorada es que, no sé, me parece que el único nombre del peso de Hulk Hogan que ha salido, digamos, al mundo pop, me parece que es La Roca, el único de peso, sí, comparable. Sí, pero ni tanto, porque Cena no hace película. Tampoco, sí. Porque Cena no hace película. Entonces yo le nombro a una persona random en la calle, a La Roca, y la chance de que la conozca es razonable. Creo que no hay nadie que le caiga mal de Roca. Y no hay nadie que le caiga mal, porque es un tipo muy simpático. Creo que, digo, Hulk Hogan no es el caso de que sea tan simpático, pero sí es conocido. Y hizo cualquier cantidad de series y cosas, etcétera. Y yo me acuerdo que estos programas los daban acá en Montevideo, los daban. Yo no sé si los echaron nada en Argentina. Acá los daban, se llamaba Titanes en el Catch. Obviamente querían afanarle el éxito a Titanes en el Ring, entonces le pusieron. Sí, le afanaron Titanes en el Catch, y la música era Thriller. Entraban con Thriller.
era, le ponía, no, que no sé si era originalmente así o si eso lo pasaba, lo encajaba Canal 12. Yo me imagino que lo debía encajar Canal 12, porque viste cómo viste cómo son estos países de acá, cuando en esas épocas difusas donde los derechos eran el lejano oeste, viste, sin ninguna culpa te encajaban cualquier música, cualquier cosa. Yo me acuerdo cosa. Que pasaban, no tiene que ver con la música, pero me acuerdo algo de cambiar el producto a niveles que ya no tiene sentido, que acá en Azul TV, como se llamó en una época el Canal 9, sí. pasaban al mediodía South Park, sí. pero sin puteadas. Está buenísimo, es fantástico. Era increíble. ¿Doblado? Me acuerdo mucho de ver el capítulo de que está Steve Irwin, que todo el tiempo dice sí, que le voy a meter un dedo en el culo. Sí. Un dedo en el culo a una vaca y decían, le voy a meter un dedo en el ojo a esta vaca. Bárbaro. Muy coherente. Entonces, sí. Probablemente más sea mucho más agresivo lo segundo que lo primero, ¿no? Sí. Porque sí. No, digo, yo sé que esto que estoy diciendo es muy controversial y hasta contraintuitivo, pero piénsenlo un poco, ¿no? Piénsenlo un poco. bueno, muy bien. No, nada, entonces eso, que creo que sí, que es muy, que digo que sí, que creo que quedó en la psique de todos y esta es la época dorada. Sí. Bueno, continúe. La cosa es que por esta época también fue que Vince inventó como el concepto de pay-per-view para la lucha libre. Uh-huh. Era como, aprovechamos a llevarle este evento que antes traía un montón de gente, lo llevamos al hogar de la gente. Está bien. O sea, para maximizar el público. Generalmente lo que todavía en esta época, bueno, sí, puede ser también en esta época, pero seguro también pasaba un poco más adelante, es que lo tenías que, como pasa con el fútbol, que tenías que comprar el como el evento. Uh-huh. Pero después también podías comprar el VHS con el evento. Uh-huh. El primero grande fue WrestleMania. Uh-huh. Porque Hulk Hogan había inventado la Hulkamania, entonces inventaron la WrestleMania. Uh-huh. Hasta el día de hoy fueron son cuatro grandes eventos por año que hace la WWE, que son primero el Royal Rumble, okay. Que entran 30 luchadores al ring. ¿A la vez? No, van entrando cada 90 segundos uno. Ajá. Y se eliminan tirándolos por la cuerda de arriba. Qué feo que entonces, te toque ser el primero, ¿no? Ahí el negocio es que te toque último. Claro. El que gana después va a estar en WrestleMania. Uh-huh. Después también está, bueno, el SummerSlam, que nada, es un evento que no tiene ninguna cosa en especial. Y después está, WrestleMania y Survivor Series. Uh-huh. Survivor Series es... tiene la lucha especial que son 5 contra 5 por eliminación. Bien. La cosa es que, el más famoso que tuvieron fue WrestleMania 3, uh-huh. en 1987, que fue el de André the Giant contra Hulk Hogan, uh-huh. que en teoría, estos son los números oficiales, pero no se sabe bien, vendió 93.000 entradas. Uh-huh. O sea, una locura. La cosa es que tanta polvareda estaba levantando la WWF. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pasó lo que pasa en Estados Unidos cada vez que algo se vuelve popular, que es que aparecen las viejas asustadas. Claro, la vieja asustada tiene que salir a destruir eso porque algo malo debe haber. En algún lado deben estar adorando a Satán. Algo debe estar atentando con nuestros valores y sí, hay que ir a buscar que ese sea algo. En el 88 empezó en Estados Unidos una campaña antiesteroides. Claro. ¿Te acordás? No, capaz que no te acordás, pero ese año fue el año de las Olimpiadas de Seúl, que hubo un gran escándalo porque Ben Johnson, que era el Usain Bolt de esa época, lo agarraron con esteroides. Claro. Y eso se habló, pero no sabés cómo se habló. Yo era chico, ¿no? Pero me acuerdo que se habló. Entonces, claro, empezó los esteroides, no sé qué. El cuco del esteroide y claro, lógicamente, están todos inflados, debe haber.
en esa época, o sea, vos lo ves ahora a Hulk Hogan y no, no parece musculoso, pero para esa época era una abominación los músculos que tenía. Ajá. Pasa que lo ves ahora y parece como muy redondo, no es algo que estemos acostumbrados porque no se hacía el mismo tipo de entrenamiento en esa época. Claro, claro. Pero, o sea, al lado de Schwarzenegger, por ejemplo, no parece musculoso Hulk Hogan. Pero bueno, la cosa es que fue uno de los implicados en todo este, claro, los todo este tema. Entonces, Vince McMahon tuvo que medio reinventar la empresa. Okay. Sacar a todos los que fuesen muy musculosos. Claro, tenía que tener luchadores más digamos, con menos volumen, más flaquitos. Claro. Que no despertaran tanta sospecha. Empezó algo que se llamó como New Generation, una Ajá. cosa así. Y los dos principales fueron Bret Hart y Shawn Michaels. Eran como los dos que mejor se perfilaron y son medio las dos caras de una moneda. ¿Por qué? Porque eran face, ellos eran, eran técnicos, pero Bret era el face definitivo. O sea, tenía buen físico, sin parecer inflado, tenía muy buena habilidad, muy buenos movimientos, tenía una actitud media badass, o sea, se hacía llamar Hitman, y usaba unos anteojos y una chaqueta de cuero. Yo le veo pinta, las fotos, viste, le veo pinta como de estrella de rock, viste, como claro. Si fuera agarrar una estrella de rock y la pusiera a pelear, me da un poco como esa vibra. Me llama la atención que sea face con ese apodo, ¿no? Como de Hitman, uno lo esperaría. ¿Por qué? Porque su lema era como The Perfection of Execution, la perfección de la ejecución. Bien. Entonces, como jugaban con el doble sentido de ejecución. Está bien. ¿Y qué pasa? Protegía también mucho a sus colegas. Él siempre se jactó de no haber lastimado a nadie arriba de un ring. Pero lo más importante de todo es que era muy leal. Él le era leal a Vince, no importaba qué pase, porque fue el que le compró la promoción a su padre. Está bien. Y de su padre, Bret sacaba esa dureza y esa disciplina. Lo deben recordar del capítulo de Los Simpson, que Krusty queda en bancarrota y vende la casa, que viene un luchador que le compró la casa. Yo recuerdo el capítulo, no recuerdo ese momento, pero la gente estoy seguro si que lo buscas, si buscas Bret Hart Simpsons, vas a ver que te suena. Y además tenía como, o sea, todos tenían como sus movimientos, todos tienen sus denominados finishers, sus movimientos finales, o sus movimientos característicos. Y Bret Hart tenía una sumisión, que igual no él la aprendió de otro lado, pero bueno, es una historia más larga. Si lo cuento, la cosa es que la aprendió la inventó un luchador japonés, A él le puso el nombre de Sharpshooter. Que sigue con la temática del Hitman. Sigue con la temática. Sharpshooter vendría a ser como francotirador. El francotirador, ahí está. Hitman es el sicario, digamos, y Sharpshooter el francotirador. A ver, voy a intentar explicarlo, no es fácil. No, en este medio que se presta tanto para lo visual, pero hagamos nuestro mejor esfuerzo. Es así, consiste en que el oponente está acostado boca arriba, sí, y él pone su pierna entre las del oponente. Bien. Las cruza sobre su muslo. Bien. Y después da media vuelta. Ok. Entonces el oponente queda con los tobillos enganchados sobre el muslo de Hart, boca abajo, y eso queda como en forma de C, el cuerpo. Es como con las piernas, entre los comillas, pies arriba y la cabeza abajo. Es como que se le sentara arriba de la cola. Claro, se le sienta arriba, pero con los tobillos sobre el muslo. Sí, se entiende. Entonces eso hace, o sea, duele en serio. De hecho, hay peleas de MMA que se han ganado con ese movimiento. Ok. No exactamente ese, pero uno que hace lo mismo, que se llama Boston Crab. Que es que te estira los muslos y la espalda baja.
La cosa es así. Con el tiempo, Brett fue ganando la confianza de McMahon con esta lealtad y con esta disciplina. Y como notaba que no se estaba haciendo mucho con su personaje, en esa época todavía los luchadores tenían algo de libertad artística sobre su personaje, se decide reunir con Jimmy Hart, que no está emparentado con él, que era un manager muy famoso por ser muy molesto y por hablar siempre por un megáfono. Era un tipo con lentes y bigotes, con acento sureño. La cosa es que se junta con él y con su cuñado Jim Neidhart y forman la Hart Foundation. Esto hace que, o sea, empiezan a luchar como equipo de parejas, como tag team, y la popularidad crece ampliamente de ellos, y su gran rivalidad fue con los otros dos cuñados de Brett, que se llaman los British Bulldogs, que eran David Boy Smith y Dynamite Kid. ¿Eran británicos de verdad o...? David Boy sí, Dynamite Kid. Por lo menos uno. Por lo menos uno era británico. Bueno, es parte del Commonwealth, Canadá. Así que podemos estirar la definición. Sí. Y al poco tiempo también se sumaría el hermano menor de Brett, que es Owen. O sea que estaba creciendo la dinastía Hart adentro de la WWF. Por el otro lado estaba Shawn Michaels. A Shawn Michaels para que te des una idea, le dicen el Heartbreak Kid, chico rompe corazones. ¿Por qué? Porque era un cari lindo, de pelo largo, musculoso. Era ese chiquito de tamaño, pero como fibroso. Y era una mitad de un equipo que había ganado mucha popularidad que llamaban The Midnight Rockers, o sea, los rockeros de medianoche. Tenía un estilo completo muy acrobático y tenía una actitud más de banana. Entonces esto hacía como que fuera bastante popular, porque le ganaba, los boludeaba a los demás, ¿viste? Como el público lo amaba. Y entonces eran como las dos caras, como dije. Como que uno, como que uno es más... El duro y el banana. Ahí está. Como que uno me parece más el no sé, como decirte algo, el deportista... Digo, se me hace por lo que contás, ¿no? Vos decime si no es así. Uno se me hace más, Bret Hart se me hace más como el clásico deportista caballeroso, ¿no? Ese deportista idealizado por el... Claro, ese, el idealizado por el varón Pierre de Coubertin, ¿viste? De tipo, onda, lo importante es competir, ¿viste? Claro. Ese tipo de deportista de ciencia ficción, y el otro es más tipo, onda, te gané, te reventé, y vení, chupala, y chao. De hecho, un tiempo después, Shawn Michaels se juntó, o sea, él se juntaría con su amigo Kevin Nash, y con otros dos amigos, o sea, Kevin Nash era face, Shawn Michaels también, y tus hicieron como un grupo de mejores amigos con uno que se llamaba Razor Ramón y con Triple H, que eran heel, y muchos años, al año siguiente del Montreal Screwjob, se abrazaron al final de un evento en el Madison Square Garden, los cuatro, y fue todo un quilombo. Pero bueno, esa es historia para otro día. Muy bien. Para la próxima, si le va bien a este podcast. Pero por favor, encantado. Contamos sobre el Curtain Call. Además, perfecto. Todo tiene nombre en la lucha libre. Y yo creo que eso es parte de la gracia. Y eso es muy yankee también, ¿no? Es como que entienden mucho el marketing. Entienden que no es lo mismo decir, ay, la vez que cagaron a Bret Hart, no sé qué, comparado con decirle The Montreal Screwjob. The Montreal Screwjob parece el nombre de... Una película. Claro, una película, ¿viste? Una película... French Connection. Sí, o una dirigida por Steven Soderbergh con George Clooney, no sé, yo qué sé. O sea, funciona perfecto, funciona perfecto. Bueno, la cosa es que en los 90 empezó a aparecer la promoción que más le podía pelear a la WWF, porque, o sea, ya existía, seguía existiendo la NWA, y estaba medio en contra de esto que estaba haciendo McMahon de unificar la lucha, o sea, unificar todas las promociones.
Entonces llegó WCW, la World Championship Wrestling, que empezó una guerra encarnizada por los lunes a la noche, porque estaban los programas de cada empresa, que estaba Raw en Raw de la WWF y Nitro de la WCW. ¿Quién era el dueño de la WCW? Ted Turner. Nada menos. O sea, el dueño de la empresa Turner, que para que sepan, tiene, es CNN, TNT, Cartoon Network. El y, William Randolph Hearst de los 90. O sea, claro. es un tipo súper importante. Tiene Telefe, no sé si sabías. ¿A Telefe es de Turner? Mirá. Telefe es de Turner. Bueno, gracias por poner todos los capítulos de Brigada Cola en YouTube y del hacker y de todas esas cosas. El archivo de Telefe en YouTube es fantástico, así que gracias. Gracias por no querer vendernos los DVDs o encajarlos en Netflix. Turner arregló con Jim Crockett, que era el que estaba, uno de los que estaba a cargo de la NWA, para que le dé talento, y puso a cargo a Eric Bischoff. Que Eric Bischoff también empezó a usar la táctica de Vince para matar la competencia. O sea, comprar todas las franquicias chiquitas y comprar todo, claro, todo lo que no fuese de la WWF. Claro. Lo empezó a hacer él. Claro. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a ofrecerle contratos jugosísimos a los luchadores de la WWF para que se vengan a la WCW. Claro. Yo me imagino acá una rivalidad Marvel-DC. Es que sí, fue eso. Imagínate que además los programas iban los lunes a la noche al mismo tiempo, claro, era uno o la otra. Algo que, yo qué sé, no sé si es la mejor estrategia. Pero bueno, está. La lógica de los 90 en los mercados era distinta. Sí. Este, o sea, ahora vos no ves a Pepsi queriéndole sacar gente a Coca-Cola. No, o sea, la ves jugando otro partido. Claro. Todos podemos ser amigos, todos podemos convivir. Y capaz que salimos ganando, ¿viste? Claro. Porque también tiene que ver con el tema del kayfabe. Pero bueno, de eso ya supongo que hablaremos más adelante. Yo te voy a hacer otra pregunta. Si son Marvel y DC, ¿quién es Marvel y quién es DC? Ya sé lo que me vas a decir. ¿Cuál Marvel y cuál DC? No, te digo ahora. Vamos a hacerla fácil, ahora. ¿Cuál es Marvel y cuál es DC? Pasa que la WCW terminó perdiendo. La terminó comprando la WWF. Y bueno, y entonces Marvel es la WWE. Para mí pasa que también, no sé, es muy complicado. O sea, ¿cuál es la que vos veías si decías, no, yo veo wrestling? ¿Cuál era el posta? ¿Cuál era el posta y cuál era el... Y la WWF tenía, tenía más historia, claro. Yeah. Pasa que Hulk Hogan en un momento pasó a la WCW. Ah, sí, mirá, sí. Bueno. De hecho, claro. Terminó su carrera ahí. Hulk Hogan. Claro, ahí la diferencia. Bueno, ¿ves? Pero ahí ya me lo dijiste con eso. ¿Entendés? Era cuando pasaban. Es como, viste, yo acá, nosotros acá yo por lo menos lo digo siempre acá, el que era el Conrad, el que está en Punta del Este, el casino, el Conrad. Sí. Que es, siempre digo lo mismo. Acá, ¿quién viene a cantar al Conrad? Viene el imitador de Luis Miguel. Vienen los Beach Boys. ¿Entendés? Pero ves, los Beach Boys, claro, están hechos fleco, con 80 años. Viene, ¿quién viene? Frank Sinatra Jr. ¿Entendés? Entonces viene, claro, ese calio. Entonces, si vienen al Conrad es porque ya, viste, viene ya de bajada. Entonces, por lo que me estás contando, bueno, que Hulk Hogan se fue a retirar a la WCW, es como que, bueno, capaz que en algún momento quisieron que despegara, pero es como, ya me estás dando como un estatus de un escaloncito más abajo. Como que la posta era una y la otra era la desafiante. Sí, pero fueron pasando entre las dos empresas, se iban pasando las estrellas grandes, grandes. Claro. O sea, las leyendas. Por ahí ubicás esto, pero Hulk Hogan se fue a la WCW en la época en la cual se hacía llamar Hollywood Hogan. Ah, tenía, no, nunca conocí esa época. Tenía la barba negra y el bigote amarillo. Ah, no, nunca conocí esa etapa. Porque pasó el agua. En la WCW era malo Hogan. Mirá, no, nunca supe. Era Gil. Nunca supe. La WWF era Face. No, nunca supe, me estoy enterando ahora. Bueno, tanto fueron y vinieron tantas estrellas de ambas empresas,
que pasó algo. En mayo del 96 se le vencía el contrato de Bret con la WWF. Ok. Así que en marzo, o sea, en mayo se le vencía, entonces en marzo, que fue WrestleMania 12, le dejó el cinturón a Shawn Michaels y se tomó vacaciones. En el interín, o sea, en esas vacaciones, a Bret Hart lo llama Eric Bischoff y le ofrece un contrato por, escúchame, dale, 2.8 millones de dólares por 3 años para que se le va, para que se vaya a WCW. 2.8 millones de dólares. Mucha la inflación son 4.5 millones hoy. No te digo que es el millón de dólares por mes que cobraba la gente de Friends, pero es muy respetable. Mucho. Pero, a ver, cobrar 12, no, serían 9, 13 millones y medio de dólares en 3 años. Sí, no, mira, mucha plata. Sí, no te importa. Es mucha plata. La cosa es que, o sea, Bret podía ser el tipo más leal del mundo, pero le estaban ofreciendo casi 3 millones de dólares por año. Claro. Ahí le empezó el conflicto. Cuando Vince se entera, ahí él le ofrece un contrato de 1.5 millones, pero por 20 años. Una seguridad laboral, o sea, digna de empleado público. Muy interesante. Claro, muy... Te volvés un empleado público, pero cobrando 1.5 millones de dólares. Por año. No está nada mal. Pero además, un contrato de 20 años para un luchador es como decir para toda la vida. O sea, ya está. Claro. La cosa es que, a ver, la WWF en esa época estaba perdiendo. La guerra, lucha, claro. La de los lunes. Estaba perdiendo y tuvo que hacer un pequeño ajuste. Que ahora en un ratito se los voy a explicar. La cosa es que en ese último año ya se habían ido Kevin Nash, que se llamaba Diesel, y Razor Ramón. Se habían ido ese año. Fue este quilombo que les conté, la Curtain Call, que eran como los dos mayores malos de la empresa, y seguían con los problemas publicitarios de Hogan. Entonces, Bret lo que hizo fue, o sea, su lealtad le pesó un poco más, y además porque no confiaba demasiado en Eric Bischoff, y aceptó seguir en la WWF. Bien. Una cosa que me gustaría decir acá, en este punto, que es que vos hablas todo el tiempo de la lealtad, de la lealtad, de la lealtad de ¿cómo se llama? De Bret Hart hacia Vince McMahon. Me transmitís, inclusive por el tema del aspecto familiar de todo el asunto, ¿no? Es seguir al patriarca. Eso te decía, a mí me transmite como, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, porque es raro que yo use esta palabra en el buen sentido de la palabra, pero en este caso lo voy a usar. Como un concepto de lealtad mafiosa, prácticamente. O sea, con ese tipo de código. O sea, onda la tribu es la tribu y no vayas en contra de la tribu. O sea, nos respetamos entre nosotros y bueno, si salís de acá es por circunstancias muy excepcionales y vamos a tratar de que salgas lo mejor que puedas. Pero bueno, pero no es algo fácil. No todo el mundo lo logra. Me transmite un poco esa sensación. No sé qué tan alejado estoy con esto que estoy diciendo. No, la verdad que no estás muy alejado. Bien. De hecho, esto también es el espíritu de la rivalidad real que tenían Shawn Michaels y Bret Hart. Porque Bret Hart entraba al ring y hacía como que se le empezaba a pegar con la cadera al ring, como si le estuviese dando. Y viste, Bret Hart decía, no, este tipo es un irrespetuoso. O sea, como cosas del lealtad y civilidad, por decirlo de una manera. Los viejos valores, ¿no? Claro, son los representantes de los viejos valores. Tipo, viste, claro. El veterano que viene y te dice, no, estos pibes, mira lo que hacen, viste, dice, se disfrazan en los cosplays, igual en los zombies. En mi época, mi viejo tenía que, viste, así. Claro.
El veterano horrorizado. Está bien, está bien. Muy, muy viejos valores. Es Vito Corleone y Soloso. Es bien. Entonces. Por otro lado, o sea, a él le dan 1,5 millones anual, uh-huh, y a Michaels le estaban dando menos de 1 millón. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, empieza a crecer esta rivalidad. Okay. O sea, las asperezas crecen cada vez más. Incluso, o sea, en la vida real, Michaels era bastante altanero, decidía mucho contra quién perdía, quería perder de una manera que quede bien parado siempre y demás. La cosa es que durante el 97 la WWF empieza a caer estrepitosamente, o sea, no solo a perder, empieza a caer como empresa. O sea, McMahon llegó al punto de que tuvo que pedir préstamos para mantener la empresa. Y ahí lo que le dijo es que le pidió a Bret Hart que reestructurar su contrato, porque no le podía pagar lo que le había prometido. Entonces Bret, que había rechazado 2.8 millones de dólares, le dice, no, ya me quedé porque me ofreciste esto. Ahora cumplí. Claro. O sea, este se piensa que este fue el momento como el que se generó la grieta más grande entre ellos, porque el tipo no vio recompensada su lealtad. Claro. Y entonces Vince lo que le dice, bueno, si no querés reestructurar, habla de vuelta con Bischoff y fíjate cuánto te ofrece. ¿Qué? Y eso sí le tiró más sal en la herida. O sea, mira, no te puedo pagar y no te voy a dar el contrato que quedamos. Así que andate. Le dijo así. Ok. Yo me lo hubiera tomado como que de repente, bueno, qué actitud de última, decir, mira, no te puedo retener, es que sí, no puedo hacer nada. Digo, bueno. Puede tomarse, pero. Sí, no, pero no se lo también así, tiene ¿no? que ver con el momento, en el momento en que llega el ofrecimiento y demás. Así que entonces en marzo lo que hicieron por las dudas fue a Bret, que era el face definitivo, lo volvieron heel, lo hicieron malo. Opa. Para que se vaya de la empresa. O sea, si se iba haciendo malo. Como que le empezaron ya preventivamente a socavar la imagen, digamos. Exacto. Bien. Lo que pasa es que Bret fue inteligente y se volvió heel solo en Estados Unidos. O sea, le empezó a tirar mierda a los Yankees arriba del ring. Ajá. Y cada vez que iba a Canadá, lo amaban. Ajá. O sea, fue inteligente en hacer eso. ¿Qué fue lo que pasó económicamente con la WWF? La cosa es que le estaba ganando la WCW porque... la WWF lo que hacía era cobrar un precio diferenciado por distintos pay-per-view. Tenía, o sea, los cuatro grandes pay-per-view, que son los que más temprano, sí, los cobraban, por ejemplo, $15, y el resto, que era uno por mes, los cobraban 12, por ejemplo. ¿Qué pasó? WCW hacía 12 pay-per-view por año a $15. Ok. Cuando Vince probó esto, recuperó la guita que estaba perdiendo. ¡Magia! No parecía tan difícil, que era cobrar lo mismo por todo, bueno. Cobró lo mismo por todo y obviamente esto también tiene que ver con la promoción y con un montón de cosas, pero dejó de estar en pérdida. Entonces, lo que hace es, bueno, ahora sí le puede volver a pagar a Bret, entonces lo hace campeón, en agosto del 97. Pero ya existe esa distancia y Bret ya estaba en negociaciones con WCW. Claro, como que está llegando, pero llegando tarde. Claro. O sea, esto además estaba con... No le gustaba la dirección artística que estaba tomando, porque como él se estaba por ir, le estaban dando más bola a Shawn Michaels. O sea, que lo hayan hecho heel también era un punto importante. Y entonces, en octubre del 97, llega un arreglo por
2.5 millones para pasar a la WCW. Ok. En octubre llega ese arreglo, en noviembre terminaba su contrato con la WWF. Ok. Se va para DC. Se va para DC. Es como... Claro. Se va para DC. Es grande. Es como mañana Chris Evans agarra y dice, bueno, me voy a hacer de Superman en el universo de DC a ver si lo salvo. Yo claro. creo que ni con eso, ni con Chris Evans. Pero no. bueno, no importa. La cosa es que ahí empezaron las negociaciones para ver cómo Hart entregaba su título. ¿Por qué? Porque lo habían hecho campeón para que no se vaya, pero se iba igual. Claro, claro. Y hay un tema ahí, que no es tan fácil como decir, o sea, si vos tenés el personaje, o sea, vos luchador, ¿no? Tenés tu personaje, tu orgullo de campeón, todo, no puedes perder el título de una forma humillante, digamos. No, porque encima no, se estaba yendo a otra empresa, o sea, claro. que él tenía que seguir actuando. Claro, entonces, claro, para él es importante mantener su imagen, él no puede perder el título de una forma humillante, así nomás. Entonces tienen que buscar la forma de que él pueda hacer un traspase de título manteniendo la integridad y la imagen de todos los involucrados. Tiene que ser una cosa elegante. Claro. No puede ser que pelea contra un muerto y le gana porque, digamos, porque dice el guión. Tiene que ser, o sea, hay que, o sea, a ver, existe el kayfabe, pero el kayfabe tiene que ser bien mantenido. O sea, vos no podés, claro. o sea, tenés que mantener la ilusión de que todo lo que está pasando es real. Entonces es un verdadero desafío. Entonces, si vos tenés que hacer lo que pide el público, uh-huh. para la WWF, en ese momento el público pedía que Shawn Michaels sea el campeón. Claro. Entonces tenés que hacer pelear. Y la única posibilidad... era en Series, uh-huh. justamente en noviembre, un día antes de que termine el contrato de Bret Hart. Además, o sea, está apretado por el tiempo. Dime. Ese día, a las 12 de la noche, uh-huh. terminaba el contrato. Fantástico. Hasta el último día, literalmente trabajando hasta el último día. Sí, sí, sí. Bret primero no quería saber nada uh-huh. de dejarle el título a Shawn Michaels, pero... O sea, siendo el hijo de Stu Hart, un tipo Ajá. que estuvo 30 años haciendo un programa, uh-huh. Entendía que debía, o sea, cómo se debía manejar una promoción, uh-huh. y decidió como darle esa rama de olivo a Michaels y era decirle, che, mira, te voy a dejar el cinturón en Survivor Series. Claro. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Shawn Michaels? ¿Cuál fue? Uy, la verdad que bueno que me lo dejes. Igual, si fuera al revés, yo no te lo dejaría ni en pedo. Porque es un... Ya dijimos, es medio cara de chota. Ya lo dijimos. Eso fue. O sea, esa fue ya la gota que rebalsó el vaso. Ya, terminó de dejar caliente a todo el mundo. Bret se rehusó completamente a dejar el título. Claro, claro. Le ofrecieron dejar el título antes. Dijo, Ajá. no, pero yo tengo que llegar a Canadá, porque Ajá. era en Montreal encima. Tengo que llegar a Canadá siendo campeón, porque prometimos que iba a ser el campeón. Ajá. Y perder en Canadá dejó de ser una opción, porque no... Yo en Canadá tengo que ganar porque está mi público. Ajá. Y él se lo quería dejar a Stone Cold Steve Austin, Ajá. Pero Vince todavía no quería que Austin sea campeón. Ajá. La cosa es que, o sea, Michaels tampoco quería perder contra Hart. Y no. Porque se rehusaba completamente. Entonces, ¿cuál decidieron que iba a ser la solución? ¿Cuál? Iba a ser un tipo de final que en inglés se llama Schmoz. Ok. Que es que termine en una revuelta arriba del ring y termina como lo que se llama no contest. Claro. O sea, vendría a ser como que no... Termina inconcluso. No valió. Claro, es la... ¿Te acuerdas de Deportes en el Recuerdo? De Pablo y Pachu. Sí. Vos, la hecatombe, la debacle total. O sea, termina así. O sea, termina todos peleando con todos. El público arriba del escenario, los jueces, todo. Entonces, claro. Entonces. No podés determinar que alguien haya ganado porque están todos peleando contra todos. Entonces, bueno, tenés que bajar la cortina y cerrar. Pasa lo mismo en un partido de fútbol. Si se va de mambo, pasa lo mismo. Bajan la cortina y dicen, bueno, acá no ganó nadie, listo. Pues ven cómo lo pelotean, pero esas cosas pasan, digamos. No debería resultar tan ajeno. Entonces, esa sería la solución. De hecho, es bastante parecido a lo que pasó justamente en la pelea del ruso este contra Gregor McGregor. Ok. O sea, terminó la pelea y se fueron todos a las manos arriba del ring. La cosa es que acá iba a pasar eso y después Bret iba a volver un día y dejar el título vacante. ¿Sí? Perfecto. ¿Pero qué pasó? Vince lo llama a Eric Bischoff, le dice, che, mirá, va a pasar esto. Necesito que no digas que ya firmaste con el campeón de la WWF.
hasta que él no venga a dejar el título. Y Eric Bischoff le dijo, no, olvídate, obvio, mirá cómo voy a decir algo así, no sé qué. Uh-huh. Y ya sabemos, pasó como el rey Carlos era, no me acuerdo, no, el que le dejan el trono que hablaron en los reyes suecos. Que sí. Le dice, che, cuídame el trono que ya vengo, y dijo, sí. Olvidate. Sí, sí, cuídame el trono que ya vengo. Sí. Conocemos el tipo del trope, ¿no? No sé puntualmente a qué episodio de Carlos te estás refiriendo, pero sí, es muy típico. En el capítulo de con Mambrose Forre la guerra. Sí, el del rey Carlos, que dice, sí, te dejo el trono, quédate tranquilo, dale. Y te vas por ahí a hacer cosas. ¿A cuál de los 25.000 Carlos? A eso te referías. No sé. Al 2. Ah, al 2 era. Ok. Bueno, ¿qué pasó? A Vince no le gustó un carajo que pase esto. Uh-huh. Entonces llega el día de Survivor Series 1997. Uh-huh. Esto es noviembre. Tan capo soy que no me anoté el día de noviembre que ocurrió esto. Bueno, yo tengo producción al aire mientras seguís hablando. Sí, creo que fue el 9. Y Brett llevó a toda su familia al evento. 9 de noviembre. 9, ¿viste? Me lo acordaba. ¿Viste? ¿Qué nivel? El 9 de noviembre llevó a toda su familia. Uh-huh. Porque estaba haciendo una partida media agridulce. O sea, a pesar de sus diferencias artísticas, o sea, él había estado más de 10 años en la empresa. Además, todos los demás quedaban, ¿no? Owen, todos los demás quedaban. Todos los demás quedaban, sí. Todos los demás quedaban en Canadá, en su territorio. Quedaban su hermano, sus cuñados, sus amigos y demás. O sea, la estrella está yendo a ese partido despedida, donde claro. Ya nos pusimos de acuerdo qué es lo que va a pasar, cómo se va a ir esa persona. Que es complicado, ¿no? Es complicado porque está yendo a la competencia, es como, no sé, cuando Luis Figo se fue al Real Madrid. O sea, es complicado. Entonces ya están todos puestos de acuerdo. Lo único que tiene que pasar es que ahora todo tiene que darse como dijimos que se iba a dar para que todos quedemos contentos y mantengamos toda nuestra integridad. Y ¿viste ese momento cuando uno renuncia a un trabajo, ¿viste? Y es, ¿viste? Una avisa con 15 días de anticipación, avisa claro. Con tiempo y se pueden contar conmigo, no se preocupen. La diferencia entre eso es decir me voy y desaparecer el mismo día que uno dice me voy. Es esa diferencia. Entonces todos quieren que todo pase de acuerdo a lo que se dijo. Entonces, la pelea por el título mundial de peso pesado de la WWF, iba a ser el evento principal de la noche. Uh-huh. Entonces, la lucha, ocurre todo el evento, llega la lucha, y ocurre principalmente afuera del ring. Uh-huh. ¿Sí? La cosa es que cuando se está acercando al final, vuelven al ring, y aparece junto al ring Vince McMahon, y Pat Patterson, que era otro de los directores de la empresa. Uh-huh. Aparecen ahí, se quedan junto al ring. ¿Sí? Acá ya medio que estaba pasando algo. Ya se sabía que Brett se iba a ir. Por eso fue como que no le dieron... había toda una situación de kayfabe con respecto a eso. Uh-huh. La cosa es que, como estaba planeado... Michaels empujó al árbitro, a Earl Hebner, uh-huh. No me salía. Lo empuja, lo empuja mientras Hart saltaba desde la cuerda superior, y esto lo que hace es que caigan los tres. O sea, es claro. Como que le está por caer encima Bret Hart y pone en el medio al referee y se caen los tres. Claro. Y esto del referee es todo para generar ese momento de la hecatombe, la debacle total, donde exacto. Todos terminan peleando con todos. Es para empezar a generar ese desorden. Ok, exacto. ¿Y qué pasó a continuación? Lo que hace es que queda medio desmayado Hebner, uh-huh. Uh-huh. El árbitro, y ellos se levantan, uh-huh. Pero Michaels lo manda de vuelta a Hart a la lona haciéndole un rastrillo de ojos. Ah, ¿y eso qué es? Suena muy poderoso. Es como agarrarlo del ojo, arañarle el ojo al otro. ¿Arañarle el ojo? ¿Eso se puede? Buah. No, pero por eso, como estaba tirado en el piso el árbitro, no okay. Lo podía... Aprovechó, explicar, claro, aprovechó. Y aprovechó para hacerle un high rake. La cosa es que cuando cae al suelo, Brett, Michaels lo agarra y le empieza a hacer el sharpshooter.
O sea, Michaels el movimiento signature de Hart a Hart para ganarle. O sea, es como la humillación total. Es, no solo te voy a ganar, sino que te voy a ganar con tu movimiento especial. Bueno, en este momento, el que dirigía, o sea, el director del combate, que es como el que habla desde el, desde la, como de la sala de edición. Sí. A, el, siempre los árbitros tienen una cucaracha porque les, sí, es con quienes hablan. Sí, este es, sería en Glow, sería Sam Silvia. ¿Entendí bien? Claro. Es Sam Silvia. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Sería, o sea, porque las instrucciones se le dan al referee y el referee, uh-huh, le tiene que decir en el oído a los luchadores. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Claro, está bien. Claro, el luchador, bueno, no puede entrar cucaracha, no tiene ningún sentido. Claro. Entonces se escucha que le empieza a gritar a Hebner, pero Hart no nota nada raro. ¿Qué pasa en este momento? Michaels, en vez de dejarlo escapar, ajá, a Hart, refuerza el sharpshooter. Ajá. En ese momento como, se levanta Hebner como un rayo. Ok. Y mira al de la campana y le dice, toca la campana. Y Brett todavía no se había rendido. Suena la campana y suena el tema de Michaels. Había ganado. ¿Qué? O sea, entonces, básicamente, como, o sea, como la se generó una confusión ahí extraña con el tema de que el referí estaba fuera de combate. Le hablan, le dicen algo, no está claro cómo tiene que seguir con el guión, entonces mandan se tocar levanta la campana y termina la pelea como que gana Michaels porque en el momento de terminarlo tiene sometido a Hart. Exacto. Increíble, increíble. O sea, nada ocurrió, el kayfabe no ocurrió como tenía que ocurrir. Entonces, el anunciador lo declara como vencedor y campeón de la WWF a Shawn Michaels. Dejando entonces, totalmente humillado a Hart. Hebner, en ese momento, o sea, como estaba, se va a su hotel. ¿Qué pasó? Qué divino. Más temprano, eran muy amigos Bret Hart y el Hebner. Ajá. Más temprano le dijo como que ya sabía cómo era el final, que estaba todo bien y que nunca lo traicionaría. Eso le había dicho Hebner a Bret antes de empezar la pelea. Después de como del impacto inicial, ajá, Hart inmediatamente se da vuelta y le escupe en la cara a Vince McMahon. Mientras, Shawn Michaels, confundido, decía como, ¿qué pasó? No sé qué. Y McMahon le da el título a Michaels y le dice, toma el cinturón y andate de una vez. ¿Vos decís que Michaels no estaba en la joda? Ahora lo vamos a ver eso. Ah, bueno, dale. Porque acá, a ver, hasta ahora, vamos haciendo disección de lo que pasó. O sea, sí. A ver, o sea, ocurre que el momento de la pelea, cómo tenía que ser en adelante, desde el momento que entraban del ring de vuelta, no sé yo cómo se tenía que dar. El referee es el que ordena tocar la campana y es el que de última, con el tocar la campana, hace ganar a Michaels. Alguien le ordena. Pero alguien le ordena. Ahí está, alguien le ordena. Entonces, ¿quién traicionó ahí? ¿Quién rompió el guión? ¿Fue proactivamente el referee? ¿Fueron los que fue el director que le dijo al referee? O sea, ¿fue Michaels que también colaboró, digamos, con esa salida de guión con el piquete de ojos, ese, el rastrillo de ojos ese que le hizo? O sea está muy raro. Está claro que acá el que lo cagaron, dicho de esta forma, fue a Bret Hart. Está clarísimo. Ahora, clarísimo. ¿Cómo fueron todas las partes que colaboraron para que eso ocurriera? Bueno, ahora entiendo que nos vas a seguir contando un poquito más. Pues, sí. Pero hasta ahora todo el mundo se fue a los vestuarios. Ajá. Inmediatamente. Ajá. Mientras Bret Hart, sin cortar en ningún momento, uh-huh, seguía rompiendo cámaras, monitores, cosas del ring. O sea, empezó a romper cosas, Bret Hart. Todo al aire, todo esto al aire. Y hacía, y miraba a cámara y hacía con las manos WCW. Hacía la mímica en el aire de esas letras y le decía al público, los amo, y el público lo
lo vitoreaba, porque lo habían cagado. Se va al vestuario, Brett, y ya estaba Michaels en el vestuario. Le jura que él no sabía qué iba a suceder. Se lo jura. Llega al vestuario Vince y se queda solo hablando con Brett. Y a los pocos minutos, como dijimos al principio, sale rengueando del vestuario y agarrándose la cara porque Brett lo había noqueado una piña. Brutal. Además, la piña de Brett Harder es... Sí. No, esa señora... Que es un tipo que decide no lastimarte. Claro. O sea, te lastima porque no te lastima porque no quiere. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que mucho tiempo después se supo que las únicas 4 personas que sabían lo que iban a pasar eran Vince McMahon, Pat Patterson, Al Hefner y Shawn Michaels. O sea que el referee estaba dentro de la joda. Adentro. Lo traicionó a conciencia. ¡Qué terrible! Pero, ¿qué pasa? Hay distintas teorías que dicen que el Screwjob ya estaba planeado. Ajá. ¿En qué se basan? Se basan en que, ni bien terminó la pelea, lo primero que hacen las cámaras es poncharlo a Hart, no a Michaels. O sea que Michaels había salido campeón. Lo ponchan a Hart para ver la reacción. Claro, la cara de sorpresa, la cara de calentura. Otro tema es que es muy difícil pensar que Brett, siendo el hijo de Stu, o sea, no entendería que Vince tenía que quedarse con su campeón. Sí. O sea, Vince, un tiempo después, usó la frase de como Time Honored Tradition, como la tradición honrada por el tiempo. Que dudo, o sea, se duda mucho que Brett no supiera respetar quién fuese el campeón. Pero hay otra cosa importante. No hubo ningún perdedor de esta situación. ¿Por qué? Porque a Brett, que era heel, lo traicionaron. ¿Y a quién traicionás? ¿A un villano o a un héroe? No, y a un villano, claro. O sea, volvió a ser un héroe después de ser traicionado. Claro, porque una empresa gigante... Claro, 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 porque ya es más grande. Claro, no es una traición hecha por el héroe Shawn Michaels, es una corporación que lo caga. Claro. Entonces, claro, y ahí volvés a ser héroe. Claro, está muy bien, está muy bien. Después iba a pasar a cobrar 2.5 millones anuales. Ajá. Michaels se iba a quedar con el cinturón. Y además Vince mucho tiempo intentó, habló de esto, rompió el kayfabe, Vince mismo. Dijo al aire, bueno, a partir de hechos como este, la lucha, se dejó de llamar wrestling a la lucha libre, y la WWE le dice Sports Entertainment. Entretenimiento deportivo. Vince intentó un tiempo quedar como el buen tipo y dejarlo como malo a Brett, pero después abrazó esa maldad y se volvió el heel más grande de todos los tiempos. Dale, termina que te abra todo el cuento. Sigue siendo recordado hasta el día de hoy como el gran heel de la historia de la WWF, Vince McMahon. Lo que iba a aportar yo es que, claro, Vince McMahon no es lucha. O sea, bueno, no sé si es lucha, capaz que lucha. Luchó unas veces, creo que fue 2 veces campeón. Pero en este contexto, él ya no es luchador. En este contexto, él es empresario. No, él... Todavía no es luchador en este contexto. Él arranca, sí. En este momento él es como empresario, digamos. Entonces, claro. Entonces él, hasta este momento, yo lo que escuchaba, de lo que sabía de esta historia, que había escuchado por otros lados y eso, es que en este momento él era una figura que no era conocida. Y con era como el... Claro, como el empresario, yo qué sé. Pero porque había sido anunciador, ahí está. Pero a partir de este momento, él dice, no, yo voy a ser la cara del mal, entre comillas, en esto. Y se empieza a exponer y empieza a salir y se vuelve la figura que vos mencionabas. O sea, él a lo que voy un poco es, él es tan buen, digamos, es tan buen hombre de negocios que ve esta oportunidad con total claridad. Digo, y no es casualidad lo que vos decías también de Donald Trump, porque esto también es muy Donald Trumpiano. ¿Entendés? Donald Trump apareció en varios WrestleMania.
Sí, yo recuerdo que está la aparición, está, se puede ver en YouTube. Y es muy Donald Trumpiano, en el sentido de que el tipo, me parece que abraza esa postura de soy el malo, ¿entendés? La abraza mucho esa postura. Le gusta mucho decir disparate, le gusta ser provocador, le gusta ser gil, ¿no? Porque entiende que eso vende, entiende que eso funciona. Y bueno, nada, y es muy interesante que este hombre, como producto de esta traición que le hacen a este a Hart, que era, voy a hablar en términos de Star Wars, en términos de fan de sí. Star Wars, de personaje tan querido, ¿no? Le hace una traición a este personaje tan querido, dice, bueno, ok, voy a abrazarlo esto, porque lo que importa acá abrazar es que hablen de vos. Dale. La cosa es que hay un dato que es el que más dice que esto puede haber sido todo arreglado. Uh-huh. Durante todo el año 97, Bret Hart estaba filmando un documental sobre su vida. Uh-huh. O sea que todos los acontecimientos del Screwjob y todas las negociaciones con Eric Bischoff están todas filmadas en el documental Wrestling with Shadows. O sea, se ve todo como fuera el momento. Sí, o sea, se ve esta imagen de Vince McMahon caminando por los pasillos rengueando, uh-huh, es del documental. Uh-huh. En el documental están adentro del vestuario cuando Shawn Michaels le está diciendo que él no tenía nada que ver. Uh-huh. O sea, es demasiada suerte que haya ocurrido esto y que justo lo estén filmando, ¿no? Uh-huh. Sí, qué casualidad. Sí, una casualidad hermosa. Pero hay otro dato importante, que este no fue el primer Screwjob. O sea, ya la empresa ya había hecho esto. No lo sabía. 12 años antes, ajá, en el 85, ajá, la cosa es que había una... La campeona femenina era Wendy Richter, y había pedido una suba de sueldo y no se la habían querido dar. En el primer WrestleMania, Hogan cobró $50,000 y ella cobró 5. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Richter era como la cara de una relación que había entre la WWF y la MTV, porque era amiga de Cyndi Lauper. Uh-huh. Y la hacía ir a los eventos. Uh-huh. La cosa es que, como no le quisieron subir el sueldo, no quiso renovar. Uh-huh. La cosa es que, además de la disparidad salarial que había, una gran parte del dinero que de ella iba a una luchadora que se llamaba la Fabulous Moolah, uh-huh, que llevaba 20, antes que sea campeona de Richter, Moolah había sido campeona por 25 años. Uh-huh. 25 años como campeona. La cosa es que Moolah tiene una historia bastante turbia. O sea, tiene acusaciones por proxenetismo. Ah, qué lindo. De las alumnas de su escuela de lucha, de abuso, y además representaba a sus alumnas, y tiene bastantes acusaciones de abuso psicológico y económico. Moolah ya murió hace un tiempo, pero hubo también un quilombo bastante grande el año pasado cuando le quisieron poner a un evento de mujeres, le quisieron poner Fabulous Moolah Memorial. Uh-huh. Y tuvieron tanto quilombo que le tuvieron que poner el Women's, Women's Match. Sí, me imagino. Es como crear el fondo para ayuda a jóvenes mujeres actrices, Bill Cosby. Claro. No queda bien. Digamos, no queda bien. No queda bien. La cosa es que en noviembre del 85, también en noviembre, antes de dejar la empresa, Richter tenía que luchar por el título con una luchadora enmascarada, que, uh-huh, ella no sabía quién era, pero sospechaba que era la mismísima Moolah. Uh-huh. O sea, después pasa exactamente lo mismo. El referee, uh-huh, cuenta hasta tres, a pesar, uh-huh, de que Richter se había escapado. Uh-huh. Entonces le saca la máscara a la mina y ve que era Moolah y le empieza a pegar. O sea, a pegar de verdad a la mina. ¿Y eso está en eso está todo filmado, todo. Qué increíble. ¿Ves? Ese es el tema, ¿no? Porque un entretenimiento que puede parir estos momentos
Sí. Es, claro, es como muy atractivo, ¿no? Porque claro, vos cuando mirás, o sea, vos cuando mirás, la gente cuando mira deporte o algo, yo qué sé, vos no estás esperando el partido anodino normal, vos no, estás esperando... Sí, dale. Pensaba eso el otro día. En el único evento que debe pasar eso, que la gente espera que se caguen a piñas, debe ser en el hockey sobre hielo. Claro, claro, eso es por defecto, ¿viste? Por defecto. Claro. Pero vos estás esperando siempre el momento sórdido, ¿viste? Ese momento inusual. Digo, puede ser sórdido para bien como para mal. Puede ser, no sé, el momento sórdido Luis Suárez clavando de los dientes de vampiro a uno, ¿viste? Puede ser un momento así, o puede ser, yo qué sé, Alemania ganándole 7-1 a Brasil. Pero siempre estás esperando el momento sórdido. Que tengo una teoría sobre los dientes de Suárez. ¿Ah, y sí? Es que lo controlan a él. Tienen mente propia. Y puede ser, tenés un material para películas de terror ahí. Ahí tenés un material, sí, para películas, sí, es como Evil Dead, pero... Sí, pero son los dientes. Claro, son los dientes. Pero bueno, entonces, claro, fíjate un deporte de vuelta, un entretenimiento, sí, que te pare este tipo de momentos, es una cosa, o sea, los que están atrás de esto son genios de la narrativa increíble. Porque claro, en el fútbol no están digitadas estas cosas, obviamente, pero acá... y nada, y es muy interesante esto que me decís, que terminan así a las piñas, y claro, la mujer enojada termina agarrando a las piñas a la Fabulous Mula, tipo. Tiene que haber sido una cosa muy impactante. Totalmente. Bien, a ver, antes de que seas un poco con las consecuencias, que veo que se dice, sí, acá, lo que me gustaba destacar era que yo hablaba de códigos mafiosos, ¿no? Y esto también es un poco resultado del uso de códigos mafiosos. Entonces, es la cabina de peaje. Es la cabina de peaje del Padrino 1, exactamente. Es la cabina del peaje del Padrino 1, porque es así. Es la cabina donde liquidan a Sony. Vos puedes pensar un poco, ¿qué tiene sentido, no? O sea, sí, una cosa es lo que decimos en esos meetings donde nos juntamos todos los gangsters y todos nos saludamos y nos abrazamos y nos decimos ¡Tataglia! Y nos damos abrazos así, ¿no? Eso es una cosa. Pero otra cosa, o sea, que puede, eso, en mi analogía, eso sería el momento donde nos ponemos de acuerdo en que vamos a hacer que Bret Hart se retire de esa forma, ¿no? Pero, sí, ¿qué es lo que tiene más sentido desde el punto de vista de negocio? Eso no es lo que tiene más sentido. ¿Cómo vas a terminar con un anticlímax la última pelea del campeón? ¿Cómo la vas a terminar haciendo que sea una descalificación porque todos se pelean con todos? No, eso solo tiene sentido para Hart. Lo que tiene más sentido desde el punto de vista de negocio es que vos lo derrotes, que lo hagas perder. Claro. Que lo hagas perder de una forma humillante y que en algún sentido, si podés, que al final no fue lo que terminó pasando, pero capaz que pensaron que eso podía ser así, lo arruines como producto para la competencia, porque estás haciendo la competencia, entonces lo querés arruinar. No querés que funcione la competencia, ¿no? Es complicado, claro, porque ahí también hay un tema de lealtad, como digo, también hay un tema de, bueno, de digamos, proyectar tus negocios a largo plazo, y bueno, tratar de tener unas buenas relaciones con la competencia, que no sea una competencia desleal y dura encarnizada, o no, porque también lo puedo ver como un juego de suma cero, donde la audiencia es una torta, me quiero quedar con la mayor cantidad de audiencia que pueda, entonces para eso la WSWT que es una mierda. Entonces armo todo esto y bueno, nada. Y también obedece a códigos mafiosos. Es como vos bien dijiste. Es el peaje donde agarran a Sony. Es el peaje, chau. Y Bret Hart se pensó que estaba jugando con gente un poco más leal, se pensó que esa lealtad se iba a respetar, pero bueno, justamente, cuando operás con ese tipo de códigos, esas cosas tienen límites. Y lo traicionaron. Y se comió una traición donde el tipo sale de esa pelea humillado. Bueno, igualmente, en cierto punto, lo arruinaron un poco. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque después de dejar la WWF, sufrió muchas malas pasadas. En mayo del 99, uh-huh, su hermano Owen, en un pay-per-view de la WWF, uh-huh, cae desde el techo de un estadio, uh-huh, con el cual iba a andar con una roldana, uh-huh, y muere. Esto que estás contando es muy feo. Durante un evento, el evento siguió. Sí, está en vivo, ¿no? O sea, está en YouTube, en se puede ver. Yo lo vi, de hecho. Se puede ver a Jim Ross, muy feo, que era el anunciador de la WWE en esa época, llorando mientras, uh-huh, lo anunciaba. Sí. Y a su lado a Jerry King Lawler también llorando desconsolado. Uh-huh. Y fue muy fuerte también. O sea, fue estas cosas que eran como
Best for Business de no podemos terminar el pay-per-view aunque se nos haya muerto un chabón. Y sí, porque ya está comprometido. Pues como, no sé, ¿cómo tenés que devolver la plata? Es una complicación. En diciembre de ese año, Brett, durante una pelea, sufre varias contusiones cerebrales. Uh-huh. Fueron tan severas que no pudo seguir luchando por el resto del... O sea, del no año. Podía seguir luchando, uh-huh, ¿sí?, por el resto del año siguiente. Uh-huh. Y la WCW tenía una cláusula que le permitía terminar los contratos de los luchadores que estén lesionados por tiempo indeterminado, por largo tiempo. Uh-huh. Así que le terminaron el contrato en octubre del 2000. Y se quedó, entonces se quedó sin... Sin el pan y sin la torre. Sin la posibilidad de pelear, digamos. ¿Fue una especie de... ¿Fue un retiro forzado? ¿Volvió a pelear o se terminó ahí? Ahora volvió un tiempo después. Ah, ok. La cosa es que, además, la WCW no lo estaba escribiendo bien al personaje. Le iba muy mal. Uh-huh. En mayo del 2002, muere su cuñado, David Boy Smith, de un paro cardíaco supuestamente relacionado al uso de esteroides. Uh-huh. Y en junio del 2002, uh-huh, Brett sufre un accidente en bicicleta, como su padre, que lo deja con derrame cerebral. Y queda en silla de ruedas. ¿Y octubre, él ahora está en silla de ruedas? ¿O se recuperó? No, se recuperó. Ah, bien, bien, bien. En octubre del 2003, uh-huh, muere Stu, uh-huh, a los 88 años. Uh-huh. Y muchos años después, Bret Hart, bueno, no tantos años después, 3 años después, Bret Hart sería inducido en el Hall of Fame de la ahora llamada WWE, por fin le puedo decir así de vuelta. Uh-huh. Porque ahí fue, el cambio de nombre fue por un quilombo con la World Wildlife Association. Ah, sí, la del osito. La del osito, sí. Fue por un quilombo con esa, uh-huh, con esa empresa. Uh-huh. Lo inducen al Hall of Fame en el 2006, uh-huh, y en enero del 2010 vuelve a aparecer en Raw, uh-huh, donde hace las paces en cámara con Shawn Michaels. Bueno, un final feliz, pero en final realidad feliz. Tampoco lo sabemos, porque también es kayfabe, ¿no? Claro. Entonces ellos, no lo sabemos. Ellos dicen que en teoría están bien de verdad, uh-huh, lo cual es bastante probable. Shawn Michaels volvió a competir en el 2010 un tiempo, pero no le fue tan bien. Uh-huh. Él estaba con, o sea, tenía como compañeros a su sobrino, David Boy Smith Jr., uh-huh, su sobrina Natalia Neidhart, uh-huh, y el marido de su sobrina, no me acuerdo ahora, el nombre del chaval. No me lo acuerdo. Bueno, la cosa es que estaba con ellos tres. De hecho, Natty Neidhart sigue luchando ahora y tiene su tema, es el de Bret Hart, uh-huh, su tema para entrar. Uh-huh. Y nada, con el, o sea, esa última vuelta en el 2010 fue bastante, bastante triste. Como suelen ser esos regresos, ¿no? Eso sí, eso. Ese regreso en forma de ficha suele ser muy doloroso siempre. Pero sirvió también para modelar otra figura muy importante para la WWE en esa época, que era CM Punk. Ajá. CM Punk estuvo en un, como en un arco argumental bastante parecido al Montreal Screwjob, donde él decía que le iba a sacar el título a Cena un día antes de que se termine su contrato en la empresa. Uh-huh. O sea, en kayfabe se le terminaba el contrato en la empresa. Uh-huh. Y le gana el título a Cena y se va con el título de la WWE. Entonces hacen un nuevo título que gana Cena y después tuvieron que pelear entre ellos. Por recuperar el título real. Por unificar el título. La diferencia es que ahora no tienen a dónde irse, ¿no? Porque la WWE... No, de hecho, ahora tienen... No, pero siguen habiendo bastantes otras empresas. ¿Sí? O sea, CM Punk se retiró de la lucha, pero por problemas que tuvo la WWE. Uh-huh. Si, si,
si te interesa, alguna vez podemos hacer un programa sobre ello. Uh-huh. Pero sí, está, hay una que se llama Impact Wrestling, uh-huh. Que es como la B, vendría a ser como Dark Horse. Uh-huh. Es ese que está siempre como mordiendo los talones, pero nunca la pega. Es literalmente el Dark Horse. Pasa que ahora Marvel y DC son lo mismo en la lucha libre. ¿Qué? O sea, se unificaron Marvel y DC. Y después está Ring of Honor también, que vendría a ser como Image, que uh-huh. es como la gente que sabe mira Ring of Honor. Uh-huh. Y después, bueno, está Japón, se pueden ir a Europa. Ahora México, nos podemos ir a México. Se democratizó bastante, sí, sí. O sea, ¿en Argentina aquí ahora hay algo? ¿Hay algo de... Está volviendo Titanes en el Ring. Vuelve Titanes en el Ring. Vuelve Titanes en el Ring. Acá en Uruguay cada tanto se hace algún evento. Magnus no es... Eso te iba a decir, Magnus ha sido relator de un par de esos eventos. Un abrazo al Cyborg Magnus. El Cyborg, sí, ahora es un Cyborg. Hubo acá una movida que no tengo muy claro quién fue que la impulsó, pero sé que había gente que vino acá, que era Gladiadores en el Ring, y que tenía sus personajes propios. Claro. Con idiosincrasia. Bueno, algunos eran argentinos, por lo cual van a volver a Titanes en el Ring, que es de la hija de Caradagian. Mirá qué bien. Bueno, esto fue el Montreal Screwjob. No sé si querés charlar un poco sobre kayfabe que dijimos sí, que íbamos a hacer. Quiero las fuentes primero. No, las fuentes las decimos como para cerrar todo. No, vale. A ver, yo acá varias cosas que me parecen que me parecen muy interesantes, ¿no? O sea, volviendo al personaje de Hart, ¿no? Es como que, ¿cómo se le puede ocurrir con un contrato a 20 años en este contexto? Digo, vos sabés más de toda la historia del wrestling, ¿no? Obviamente que yo, pero un contrato de 20 años puede ser algo seguro o algo bueno o algo positivo, porque yo lo que me quedo pensando es evidente que para que esto funcione, el show tiene que seguir, y vos no podés tener a una estrella de protagonista durante 20 años, ¿no? O sea, es un poco lo que te pasa también con no me queda tan claro con los jugadores de fútbol, no creo que sea igual, pero yo creo que la Fórmula 1 es un poco así. Yo digo porque me resulta muy cercano ese ejemplo, ¿no? O sea, claro. Porque yo miro mucha Fórmula, yo miro Fórmula 1, entonces yo digo, viste, el primer año que Vettel sale campeón, es wow, Vettel salió campeón, qué monstruo, ¿no? Pero después cuando sale campeón, 2 años, 3 años, 4 años, basta, ¿entendés? No querés que salga más campeón, querés que salga otro campeón, querés que venga alguien y lo desafíe realmente. ¿Entendés? Claro. Y también se terminan construyendo esas narrativas de faces y heels, quieras que no. Por ejemplo, pasó un poco con Hamilton, ¿viste? O sea, te gusta mucho que la cosa funcione en la medida que hay, que se van generando esas narrativas, están esos oponentes. Probablemente el origen de todo, en la Fórmula 1, desde ese punto de vista, sea la rivalidad Prost-Senna, que era muy así, ¿no? Era muy así, muy con esa funcionaba así, fue genuina, fue real, pero perfectamente puede haber sido una rivalidad de kayfabe porque tenía ese tipo de componentes narrativos. Entonces, cuando te encontrás con una historia así, es oro en polvo. Entonces, un poco lo que te pasaba en los años de estos años de Mercedes y de Hamilton, es que Hamilton sale campeón. Es decir, bueno, basta, quiero que salga otro campeón. Y el año que Nico Rosberg está despierto, ¿entendés? Y le empieza a ganar, y termina saliendo campeón Nico Rosberg, por más que Nico Rosberg es medio un sopaboba, vos decís, bueno, fantástico, me encantó, ¿entendés? Me encantó porque... Claro, porque venció al que no dejaba de ganar. Porque venció al que no dejaba de ganar. Entonces, en una narrativa de estas nunca te puede funcionar que vos seas la estrellita por 20 años, ¿no? O sea, eso pasó exactamente con el ejemplo que di recién de CM Punk y John Cena. ¿Qué pasó? Cena ganaba absolutamente todo. O sea, era como era Superman, literalmente. Y vino CM Punk, le ganó, y todo el mundo lo amaba. Claro, porque o sea, vos en algún momento querés que se dé el recambio de la figura. Querés que sea el recambio de la figura. Porque además es el ciclo natural de las cosas. Vos, es ascenso y caída. Vos querés verla. Así también fue el ascenso de Bret Hart, donde le ganó a Roddy Piper. Fue como... Ahí empezó su legado. Yo creo que un contrato a 20 años no significa que va a tener que luchar por 20 años más. Aunque no sabemos si no hubiese tenido los problemas de contusiones y accidentes, tal vez podría ser. O sea, este año se cumplirían los 20 años. De hecho, mirá, me acabo de dar cuenta.
para cuando salga este programa van a ser los 20 años del Montreal Screwjob. Vos lo planeaste todo. Bueno, le pegamos un aniversario. Le pegamos un aniversario, tengo que decir, porque ya este sin año... querer. No está planeado esto. Es que fueron todos así, porque... No, perdón, 21 años, pero bueno. Ah, aniversario. Le erramos el aniversario otra vez. Esto va más en tono de esta temporada, donde hemos hablado de los 500 años de Magallanes un año antes, o sea, lo hubiéramos hecho en el Oquine, quedamos bárbaros, donde hicimos el programa hablando de Carlos XII, cuando los 300 años de la muerte van a ser dentro de un mes, o sea, hubiéramos demorado un mes ese programa, quedamos bárbaros, otra vez le erramos, y acá lo hicimos nuevamente, hicimos esto un año después. Bueno, un año. De los 20 años del Montreal Screwjob. Pero sí, es tal cual. La cosa es que no creo que lucharía hasta el día de hoy, sino que pasaría a ser como un manager, que es como Paul Heyman, el abogado que... Claro, esos personajes que andan ahí como en la vuelta pululando como parte del entourage de cada uno de los luchadores. ¿Sí? O también está la figura que es el general manager, que vendría a ser como el que... el kayfabe, el que arma las luchas, el que decide quién lucha con quién, que generalmente son luchadores que no pueden seguirlo haciendo, pero son buenos sí, con el sentido del espectáculo, claro. La otra cosa que me quedaba pensando es que, bueno, si no hubiera tenido todos estos problemas, es lo que dijiste, estrictamente hablando, no apareció de vuelta no hace tanto, hace 8 años, no es tanto, y estos luchadores en realidad pueden ser bastante longevos, como que un poco dependen, como que depende más de, obviamente depende de lo físico, pero también depende un poco más, supongo, de lo que el público los quiere que de otra cosa, porque estábamos diciendo ahora que en la Crown Jewel, que fue el evento este que ocurrió ahora en Arabia Saudita, la WWE, que peleaba, estaban peleando justamente John Michaels y el Undertaker. Y el Undertaker y John Michaels, bueno, son de esta época, o sea, están peleando con 60 años. Surgieron ambos en esta época. Claro, están peleando con 60 años, o sea... Y con los problemas que tuvieron ambos. O sea, el Undertaker se retiró después de una operación de cadera. Kane, que es el que estaba con el Undertaker, es el alcalde electo de la ciudad de Knoxville. Todavía no asumió. Mike Haga. Es Mike Haga. Sí, es muy bueno. Bueno, y Triple H es uno de los capos de la empresa ahora, porque está casado con la hija de Vince, y es el que maneja toda la como el developmental, como la división de desarrollo de la WWE, que se llama NXT. Pero sí, son como que van rotando. Shawn Michaels también es el como lo que se llama ring producer, o sea, productor de ring, que es el que como arma las peleas, le dice, bueno, ahora hace tal cosa, ahora hace tal otra. Bueno, las que están más armadas es uno de esos. Y yendo un poco al tema de que comentabas al pasar del tema del kayfabe, que me parece súper interesante, a mí, un poco la sensación que me queda, yo ahora estoy, por circunstancias extrañas de la vida, no digo que estoy viendo las prestando atención posta, pero estoy viendo una telenovela, concretamente. O sea, de vuelta lo digo, no es que le presto atención y que si me pierdo un capítulo me amargo, ¿entendés? Pero da la casualidad que estoy sentado delante de la tele cuando la dan y más o menos veo cómo funciona y conozco los personajes, etc. Entonces yo lo que veo cómo funcionan estas telenovelas es que nosotros normalmente cuando, estructuras argumentales hay un millón, ¿no? Pero digamos, yendo a una estructura muy simple, podemos ir a una estructura argumental, puede tener una estructura de 3 actos, donde tenés, no sé, una presentación de un status quo, un problema que surge y una resolución, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, eso es de forma muy esquemática, ¿no? Entonces, uno lo que ve es que las novelas estas funcionan, o esta novela por lo menos funciona, ¿de qué forma? Arranca con un arco de esos, y cuando está sobre la resolución de uno de esos arcos, ya pone la apertura del siguiente. Claro. Ya pone la apertura del siguiente. Entonces, de esa forma, enganchan eternamente historia tras historia. ¿Qué pasa? Sí, es más como, no sé si existe, bueno, sí, en Centroamérica seguramente, pero no sé si existe en otros lugares el formato telenovela, como se le dice acá, tira, que todos los días de la semana sale un capítulo nuevo.
pero es bastante complicado y no es tan distinto a la lucha libre. Bueno, y entonces a mí lo que me queda, o sea, un poco la impresión que me queda de ese formato, digamos, de ese formato narrativo, es que enganchado así, técnicamente hablando, vos lo podés seguir medio que eternamente, o sea, no claro. digo, todo depende un poco de la creación. ¿Cuántos años duró? Maribel, que duró, no sé, pero hay novelas en Estados Unidos que tienen 40 años. Sí, también en Inglaterra. Sí, bueno, EastEnders, ahí está. EastEnders es eterna. Sí. Hay novelas que son realmente eternas y justamente funcionan de esa forma, funcionan enganchando un problema atrás del otro. Y como los seres humanos tenemos un problema, que es que una historia incompleta nos genera disonancia cognitiva. O sea, una historia incompleta te genera incomodidad. Vos no podés quedarte con una historia incompleta, vos precisás saber cómo termina. Claro. Vos querés saber cómo termina, entonces vas a ver el final, pero como ya te ponen las semillas del inicio en la siguiente, vos ya seguís enganchado, entonces para evitar esa disonancia cognitiva, entre comillas, vos vas a seguir enganchado y vas a seguir consumiendo todo. Y además porque en la vida no hay finales. Y en la vida no hay finales, ese es otro tema, en la vida no hay finales en realidad. Sí. Entonces esto es... una simulación de un acto deportivo donde se entremezcla la vida de una manera más ridícula o no. Uh-huh. La diferencia que a partir de cosas como el Montreal Screwjob o como el Curtain and Call o otras cosas, se empezó a desdibujar la línea entre la realidad y la no realidad. Uh-huh. Porque... Ahí está, claro, porque rompiste el kayfabe. Porque lo que pasó era... Debería ser un no ficción esto. Claro, porque lo que pasó en el Montreal Screwjob, había por lo menos una persona que no sabía. Claro, hace dos semanas, uh-huh. hace dos semanas, dejó el título, o sea, Roman Reigns era el campeón de la WWE, uh-huh. Y dejó el título porque, o sea, subió y dijo, hola, mirá, yo vine a pelear todos los días y diciendo que... me llamo Roman Reigns, pero es mentira, yo me llamo Joe, y uh-huh. tengo leucemia. Uh-huh. Y todo el mundo odiaba a Roman Reigns, y todos aman a Joe Wanoai. Uh-huh. Es muy raro, que el tipo, en vez de decidir, che, mirá, que hagámoslo como que pierde, o como que le pasa tal cosa y no vuelve hasta que se recupere, no, dijeron, no, voy a salir, y voy a decir mi nombre, voy a decir tengo leucemia y que pase lo que pase. Y cuando vuelva, Roman Reigns va a ser el face más face del universo. Eso es lo que te iba a decir, porque ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahí él ya, o sea, él está jugando, o sea, a ver, metió la vida real dentro del kayfabe, ¿no? Porque eso es vida real. O sea, como decíamos, o sea, lo que estábamos diciendo, la frontera del kayfabe después de este Montreal Screwjob es como que queda difuminada porque acá se rompe el kayfabe, pero se rompe dentro del juego mismo, o sea, porque cuando vuelva Roman Reigns ya vamos a saber que venció la leucemia. Exactamente, entonces él está apostando, no. Capaz que no la vence, ojalá que sí, capaz que no la vence, no, pero él está pensando a futuro, él estará pensando a futuro, si no la venzo, no me va a importar, si la venzo, voy a ser un crack. Voy a hacer un crack porque es una historia de superación. Entonces, ya juego con esto, ya lo meto adentro, voy a ser un ídolo. Entonces ya está poniendo el inicio de esa narrativa a la cual yo refería. Está poniendo el principio de esa historia de tres actos que se va a ver develado con el paso del tiempo. Lo mismo pasó con Daniel Bryan. El tipo tuvo que dejar, estaba completamente over, tuvo que dejar, estar over es ser popular. Perdón, uh-huh. Estoy usando el término... El término de wrestling. Mm-hmm. Y tuvo que dejar también por haber sufrido tantas contusiones que no pudo pelear más, y tres años después volvió, mm-hmm. y lo ama a todo el mundo. Mm-hmm. Pasa por eso. Pero porque se abrió y dijo, che, mirá, no puedo seguir luchando, me encantaría, pero... Mm-hmm. Y es porque se difuminó esa línea. Mm-hmm. John Cena le declaró el casamiento a su mujer arriba del ring. Mm-hmm. Y se separaron ahora, y la mina tiene un reality y es sobre su separación. Entonces, claro, a lo que voy es que la irrupción de esa difuminación de lo que es la vida real de todas estas personas y su vida pública, que la frontera está muy difusa, es una membrana como de la cual percola mucha cosa de ida y vuelta,
Yo me pregunto, o lo que digo es, o sea, o un poco lo, a lo que quería es, ¿cuántas narrativas se construyen de forma parecida? O sea, ¿cuántas narrativas hay que son parecidas a esto? Narrativas incluso en espacios de no ficción. Exactamente, porque supuestamente este es un espacio de no ficción. Y justamente es una, o sea, es una narrativa que está escrita, está digitada, pero percola con la realidad. Entonces, al percolar con la realidad, no está muy claro qué es de verdad y qué no es de verdad. ¿Cómo? Y eso lo hace extremadamente atractivo. O sea, los políticos haciendo, viste, como can y codos, que el kayfabe es que están peleados, pero son amigos. Exactamente. Entonces, ¿cuántas cosas no funcionan de esta forma? ¿Cuántas cosas no funcionan con personajes creados? ¿Cuántas cosas no funcionan con agitar controversia o agitar esas micronarrativas justamente de introducción, problema, desenlace, dentro de cosas que nosotros consumimos como cosas de no ficción, para justamente generarnos ese enganche y generarnos esa disonancia cognitiva que hace que nosotros queramos ver el final de las historias? ¿Cuántas veces estamos metidos dentro de esas cosas? Hace no mucho, acá en La Tortura, hablaron de Notorious B.I.G. Sí, y claro. Esos terminaron los tiros de verdad, ¿no? Ahora ponele que hace poco que fue Eminem con no sé qué pibe. Uh-huh. ¿Viste? Yo hablo mal de vos, así compran tus discos para ver qué decís mal de mí, así compran mis discos, así. Y así funciona. Y así funcionan esas narrativas. Y ver qué pasa después. A ver qué le dijo fulano a Mengano. Y cómo sigue esa narrativa. Para estas personas también debe ser mucho más conveniente para no volverse locos. Pienso en los luchadores enmascarados, por ejemplo. Uh-huh. Tienen la ventaja de ser enmascarados, entonces pueden ser malos en el ring y después van a su casa, se sacan la máscara, o pueden ir al supermercado tranquilos. Acá, ok. Pero en el estilo estadounidense, que no es tan común el enmascarado, uh-huh, el tipo de después, o sea, hay muchas historias de gente que la quisieron apuñalar porque la vieron por la calle. Claro. Claro, porque si vos sos un gil y sos una porquería que, no sé, la partió una silla en la cabeza. O sea, al otro le dijiste que, no sé, su historia es que la madre tiene cáncer y vos le dijiste ojalá que se muera mientras le pegás con una silla en la cabeza. Claro. Y te ve uno y te quiere romper la cabeza. Claro. Y eran cosas que en una época pasaban realmente. Uh-huh. O sea, hay muchas historias de revueltas, de gente que, o sea, gente que se mete en el ring e intenta cagar a piñas al heel, uh-huh, cosas así. Uh-huh. Entonces pienso que también debe ser una herramienta para evitar la demencia, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, después de todo estás antagonizando gente todo el tiempo, entonces en la medida que sabes que no es de verdad, entre comillas, digo... Además porque vivimos en un mundo en donde, o sea, el concepto de la posverdad llegó y no importa, o sea, ya no importa lo que sea la realidad, sino importa lo que vendas. Sí, cómo se construye la narrativa. Entonces, por eso, ¿no? Digo, y ahora me hiciste acordar otro ejemplo no, pero una muestra de eso para la gente que de repente no visualiza tan claro cómo es que se arman todas estas cosas. En la película El Luchador de Mickey Rourke está clarito cuando él tiene la charla con el loco que va a pelear, que explican, dicen cómo van a pelear. Claro. Viste, dice, no, y ahora vos agarrás esta máquina de ponerme ganchitos y me ponés ganchitos en la cabeza. Le dice, eso no sabes cómo funciona, yo estoy acostumbrado, no me va a hacer nada, vos dale. Pero entonces, claro, la invitación es a ver cuántas de estas cosas, justamente de la realidad, ahora que dice, como lo dice bien Derek, en este mundo de la posverdad, cuántas de estas cosas no están digitadas así como kayfabe. O sea, hay muchas cosas que me parece que son súper transparentes. Por ejemplo, la típica son las rivalidades entre youtubers, ¿no? Entre youtubers, viste, que dicen, no sé, uno es el Logan Paul habló mal de mí, no sé qué, y yo ahora le voy a contestar. Y después otro dice, yo le voy a contestar a Fran en tal video. Entonces, de esa forma cruzan audiencias, fomentando esa ficción, esa rivalidad de kayfabe, que les sirve a ellos. Entonces, eso es un ejemplo. Sí, en la televisión se ve un montón. En la televisión ya lo dijimos, los programas de chismes. O sea, los programas de chismes funcionan así, esas narrativas que te teje real sin ningún problema funcionan así y mueren cuando empieza la siguiente. Y bueno, nada, un poco es preguntarse un poco cuántas de estas narrativas no son así, un poco por diseño, y cuántas no son así a propósito. Digo, ¿qué tanto? Porque funciona, la realidad es que funciona. Entonces,
Si funciona contar las historias así, si funciona ficcionar algunas cosas, si funciona exagerar algunos componentes para que la realidad sea un poco más atractiva. Yo qué sé, la invitación es esa, de preguntarnos qué tanto de uno de eso ve en los medios hoy, en las redes hoy. Lo decíamos hace un rato, ¿no? Donald Trump, la forma de hablar de Donald Trump. La forma de hablar de Donald Trump en Twitter es me parece que es típica de este tipo de narrativa, ¿no? Como antagonizando, entonces creando personajes, Crooked Hillary, tal cosa, ¿viste? Ahí crea un personaje. Crooked Hillary no es Hillary Clinton, es un personaje que crea. Él crea un personaje que es Crooked Hillary. Y dice, y ahora los mails, tengo los mails, que no sé qué. Entonces ya tenés una narrativa nueva que es la narrativa de los mails. Entonces, ¿qué va a pasar con los mails? Trump los tiene, pero ¿qué va a pasar? ¿Le van a servir? ¿No le van a servir? ¿Los va a usar? ¿No los va a usar? ¿Son de verdad? ¿Son truchos? Entonces así va generando todo eso que es mucho más atractivo que la realidad de por sí mismo. El tema es que, claro, está tocado, porque es kayfabe, está tocado. Entonces, yo qué sé. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo si están tocando todas estas cosas? Si alguien está tocando todas estas cosas de fondo. Es como pasa siempre que dicen algo que usa mucho este gobierno, es decir, vamos a aumentar las tarifas a tanto, entonces todo el mundo sale a decir, pero ¿cómo van a aumentar? Después dicen, no, bueno, la verdad que vamos a aumentar la mitad de eso. Ah, claro. Y quedan todos más contentos. Claro, claro. O sea, es una opereta, es kayfabe también. Bueno, ¿sabes qué? Estoy contento, Diego. ¿Por qué? Porque pensé que este programa iba a ser muy corto. No, de ninguna forma, no había forma de que fuera corto. Llegó a la longitud normal, claro que sí. Yo lo vi cuando vi que tenía 3.000 palabras, dije vaya a la longitud normal. Bueno, contanos, Derek, me alegro que te haya gustado, que le hayamos llevado a la duración requerida, entre comillas. Contanos las fuentes, Derek, antes de que nos despidamos. Las fuentes: Wrestling with Shadows, uh-huh. Sería Luchando con las Sombras, dirigido uh-huh. por Paul Shade. El documental de Bret Hart. El documental de Bret está en YouTube, lo pueden uh-huh. ver. Uh-huh. Después, dos capítulos del programa Breaking Kayfabe, uh-huh. Donde le hacen entrevistas a personalidades de la lucha libre, uh-huh. Fuera de Kayfabe. Especialmente el programa con Jim Cornette, que es un personaje que te recomiendo muchísimo, Diego, uh-huh. porque vendría a ser como el Pagani de la lucha libre. ¡Ay, qué gran! Es el que se está quejando todo el tiempo de que no exista más el kayfabe. Y otro con X-Pac, que es fue un luchador mucho tiempo, muy amigo de Shawn Michaels, que uh-huh. es el que dice que es imposible que no haya sido guionado. Uh-huh. Después, un programa del podcast Talk is Jericho con Dave Meltzer. Dave Meltzer es como uno de los... Es el que pone los puntajes a las peleas, como el más famoso de esos. Mucha gente le cae mal, mucha gente le cae... lo tiene como un dios. O sea, literalmente hay muchos medios que la noticia es Dave Meltzer dijo tal cosa. Por eso hay mucha gente que le cae mal. A mí me cae... ¿De qué va este podcast? Este es una entrevista a Dave Meltzer. No, pero el podcast en general, Talk Jericho. Chris Jericho es un luchador. Ajá. Que además tiene una banda que se llama Foss. Y tiene este podcast donde hace entrevistas a gente. Uh-huh. Todos los programas tiene alguien distinto y sí. Puede ser un luchador, un rockero. Creo tiene uno con Gene Simmons. Y así. Sí. Después, superluchas.com, que uh-huh. es un sitio de noticias. Cagematch.net, un sitio que es una base de datos de luchas. O sea, quién contra quién ganó, en dónde y demás. Uh-huh. Es un sitio alemán muy completo, muy completo. Un video de YouTube llamado Why Wrestling is Fascinating, ¿por qué la lucha es fascinante? Uh-huh. Del canal Super Eye Patch Wolf. Un canal que tiene un video muy visto, muy bueno, que es el de la caída de los Simpsons. Y tiene sobre... También hace muchos videos de anime, más que nada. Eso te iba a decir, a mí me hizo caer ese video. Porque yo dije, este canal debe ser increíble. Me suscribí, pues vi que eran todos videos de anime, y la mitad de los animes no los conozco, pues soy viejo, entonces obviamente no conozco. Claro.
Dos me suscribí, pero bueno. Way Wrestling y Fascinating, te lo recomiendo si no lo viste. Sí, sí, ya me lo anoté para verlo. Y bueno, por supuesto, Wikipedia. Muy bien, bueno, fantástico, Derek. Te agradezco enormemente por que hayas venido a contarnos. Te agradezco a vos por invitarme. Bueno, de nada. Y bueno, como dije, podés volver cuando gustes. Este espacio está reservado para gente como vos que le gusta contar historias. Así que cuando gustes, nos avisás y listo. Y bueno, y nada, y te quiero mandar un saludo gigante. Te quiero agradecer muchísimo por haber venido, porque la verdad que bueno, lo lindo del podcasting es esto, ¿no? Que yo qué sé, gente, un tipo como vos y yo que de repente no nos hubiéramos conocido nunca. Por un tema simplemente de distancia física, que nada, yo qué sé, que hayamos entrado en contacto y podamos compartir estas cosas. Eso es lo lindo del podcast. Sí, que un o sea, ¿quién me hubiese dicho que un día iba a ir a Montevideo, como pasó el año pasado, a tomar un café con vos? Ajá. Y son, nada, son cosas que están tan lindas que ocurran, que yo creo que el podcasting es medio una hermandad. Que mucha gente lo respeta y nada, hay que celebrarlo. Exactamente. Y no rompamos el kayfabe. Ahora cortamos y nos cagamos. Nos llenamos a mí. Bueno, fantástico. Bueno, Derek, muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Hasta luego.